Hoy tenemos sentada en nuestro Chester a Vanessa da Torre. Ella es diseñadora de la firma Buret y además una de las flamantes ganadoras de la última edición de nuestros premios elegantes. Así que esta visita nos la debía. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Bueno, feliz yo creo que de tu último recorrido, que no hay más que seguirla en Instagram para ver todos los éxitos que lleva encadenados. Flamante ganadora, como decía antes, de los premios elegantes en la última edición. Súper exitazo con la última colección de la firma Buret, Noneta, que está en todas partes y en todas las revistas, y por encima se acaba de pegar unas vacaciones de ensueño. Chica feliz. La verdad es que sí, encantada de... Bueno, este mes, bueno, estos dos últimos meses han sido brutales. Una experiencia maravillosa, tanto pues a nivel profesional y personal. Bueno, acabas de llegar, casi empezamos hacia atrás, acabas de llegar de Doha con tu socia, con Noela, un beso enorme desde aquí, porque la firma Buret, aunque yo creo que tú eres así como la cara más visible de la firma, son dos. Somos dos. Y son indivisibles, además, sí. Noela y tú, ¿no? Sí, Noela tiene un perfil un poquito más anónimo, ella prefiere hacerlo así. Pero sí, somos dos y Buret son dos personas. O sea, no, si faltásemos una de las dos, no sería Buret, sería otra cosa totalmente diferente. ¿Cuándo empieza esa pasión común de Noela y de Vanessa? Nosotras estudiamos juntas en la escuela en Coruña y decíamos siempre en la escuela que queríamos algún día hacer algo, una firma. Pero después nos separamos, ¿no? Durante muchos años no tuvimos contacto, ella se fue a vivir a Londres, yo seguí viviendo en Coruña, después me fui a Madrid y al cabo de los años nos encontramos y no sabíamos las dos muy bien qué hacer y dijimos, bueno, pues a lo mejor ahora es el momento de hacer aquello que habíamos pensado y nos lanzamos. ¿En qué año nace Buret? 2010. En 2010, o sea que estáis por el octavo aniversario ya. Sí, ya casi llegando al noveno, sí, pasa el tiempo enseguida. Sí, sí. Cuéntanos un poco, acabas de llegar, decía, de Doha, ¿y cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia alucinante porque nos encontramos con un mundo muy diferente al nuestro, tanto estéticamente como culturalmente, y hemos aprendido, bueno, una barbaridad de cosas, hemos venido con miles de ideas para hacer las nuevas colecciones, porque es eso, que tanto... Ellas allí se visten con una abaya, que es un abrigo negro, principalmente, que es con lo que andan encima, además del hijab y tal. Pero de esa abaya, que hacen miles de versiones, y dijimos, Dios mío, ¿cómo de una prenda sola negra se pueden hacer tanto tipo de estilos? Entonces eso nos está sirviendo mucho para potenciar los nuevos diseños. Y supongo que también, bueno, una vez que estáis allí, que absorbes todo eso que es esa cultura, también lo que exportáis vosotros. ¿Cómo fue la acogida de la firma? Pues fue una acogida muy buena, aunque es eso, ellas se visten de una manera muy diferente a la nuestra. Nosotros fuimos con nuestros vestidos y vimos que les gustaban principalmente un tipo de vestido que tenemos, que pensábamos que no les iba a gustar ese, lo llevamos por color y por encajar allí, pero pensábamos que iban a coger otro tipo de vestidos y cuando veíamos que les gustaba ese, pues dijimos, bueno, pues lo tenemos que enfocar por aquí y muy bien, después nos sacaron mucho en la prensa de allí, porque se hizo un desfile y nada, ya tenemos a unas clientes y estamos valorando volver en abril otra vez. Yo creo que deberíais volver en abril, sí. Llevar a alguna amiga que os lleve las maletas, como yo. Pues te iba a encantar Doha. Sí, 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 sí. Además, no sé, nos esperábamos la ciudad de otra manera y nos impactó mucho la arquitectura, el skyline que tiene y después pues, la parte antigua, que no es antigua porque la hicieron nueva, pero es con estética antigua, lo que es el zoco y demás, es como entrar en una película. Bueno, pues triunfando en Doha, pero también triunfando muchísimo aquí, porque la colección Noneta ha sido como un salto hacia adelante y bastante cuantitativo de vuestras colecciones, que ya a poco que ojearas una revista especializada, sobre todo en Novia y en Fiesta, os encontrábamos a Buret, pero de repente Noneta es como que lo peta, ¿no? Sí,
Sí, que tuviésemos una firma tan pequeña como la nuestra, a Minerva Portillo de imagen, después las fotos de Álvaro fueron un boom, nos encajamos muy bien lo que era el diseño de la colección con toda la imagen del equipo que queríamos proyectar, el maquillaje de Moy, la peluquería, después el entorno, nos pilló un día con una luz súper bonita, entonces se aunaron ahí muchas cosas que hicieron que Nonetta, además del tema de inspiración, bueno, de que está dedicado a mujeres que nos rodean, que tienen nombres gallegos, y contar esa historia del vuelo de ese ave, que es un ave, y todo ahí mezclado hizo que Nonetta esté ahí pues volando por toda España. Bueno, se juntaron muchas cosas, pero principalmente porque son unos vestidos maravillosos. Y rarísimo es el día que no te metas en redes sociales o que, o que busques algo y que no aparezca alguien que os cita por lo bonitísimos que son los vestidos. Es más, yo creo que cuando dice la gente, este es mi preferido, pues a mí me costaría mucho elegir un preferido, por ejemplo, en esta colección. Ha habido unas colecciones que sí que siempre tengo dos o tres que me chifla, y sin embargo en esta es como que todos tienen un punto muy, muy especial y no me extraña que cueste tanto, ¿no? Sí, la verdad es que lo estamos viendo este año también, es lo que dices tú. Otros años sí que hay dos favoritos que son los que marcan y todo el mundo eligen, y este año es, yo me casaría con este o yo con este, con perfiles súper diferentes, y estamos llegando también a todas esas novias tan diferentes, porque es lo que se decía en la colección, el hilo conductor es que todas las mujeres se pueden casar a cualquier edad, o sea, que no hace falta casarse con 20 ni con 30, entonces hay ese tipo de vestidos tan diferentes que une a todas ellas. Bueno, una firma donde se puede, como decir, una publicación especializada donde se pueden encontrar algunos de los vestidos de novia más bonitos del momento, ¿no? Que a mí me gustó especialmente. ¿Cómo se siente uno cuando, por primera vez, porque ahora ya estáis más acostumbradas a que aparecer en este tipo de revistas, pero como de repente una coge el Vogue o el Elle y ve tu firma allí? ¿Cómo es? Es alucinante. Es un sueño porque cuando tú estudias, pues tienes tus referentes y ves esas revistas y, hombre, puedes imaginar que algún día puedes estar allí, pero no es fácil, y más estando en Galicia y sin los medios que quisieras tener. Pero cuando realmente lo consigues y además son ellos los que te llaman, y la primera vez que salimos nosotras, además, personalmente, estábamos en Madrid, nos llamaron, y nos dijeron, aprovechando que estáis en Madrid, os podemos sacar y tal, ese día era como, hola, estamos ahí. Después te ves en la revista. Y la anterior publicación, yo trabajé en Carolina Herrera. Entonces sacaron un vestido nuestro y al lado estaba otro de Carolina Herrera. Y digo, yo, ¿quién me iba a decir a mí que cuando yo estaba trabajando allí, algún día estaría al lado de ella un vestido nuestro? Bueno, los sueños como también se cumplen. Sí, ¿no? Todo es posible, por eso. Hay que es que independientemente de tus circunstancias, todo puede ser. Si al final estás ahí trabajando y dándole duro, todo llega. Bueno, vestidos de novio y vestidos de fiesta. Además, en nuestra gala de los elegantes llevamos ya varios años viendo varios vestidos de Buret. De repente, elegantes. Vanessa viene a entregar un premio con uno de sus modelos y ya quedó fichadísima hasta que ya consiguió este año. Primera vez que está nominada y primera vez que arrasa. Y yo creo que además fue una de las personas que luego, cuando hacíamos programas especiales analizando los estilos, era como que todos visualizábamos. Yo creo que ese vestido de Vanessa de rayas, esa espalda increíble que tenía tu vestido, y yo me he harto de decirlo, a mí fue de los discursos, yo creo, que más emotivos y más bonitos, porque se te veía tan súper feliz. Es que lo estaba recogiéndolo. Lo estaba. O sea, es que uno vive para estos momentos, que o sea, no pasan todos los días. Entonces, es como intento que cuando pasan, disfrutarlos al máximo, agarrarlos y exprimirlos y disfrutarlos con quien me quiere. ¿Cómo viviste esa nominación de los elegantes? Bueno, dos días antes había sido mi cumpleaños, entonces fue un sábado cuando salieron. Sí. Me despierto y empiezo a tener un montón de mensajes de notificaciones en el móvil
Y yo, pero si fue mi cumpleaños, porque me ponía felicidades, no sé qué, digo, si fue mi cumpleaños hace 2 días. Y cuando veo la nominación, digo, como el emoticono de los ojos con las cruces, dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, aluciné, o sea, fue como, ¡qué guay! Y nada, a partir de ese momento empecé a pensar en mi vestido, digo, yo no, tengo que llevar vestidazo para ese día. Y nada, todo el mundo ahí en plan, pues te voy a votar, no sé qué, y fue muy guay, muy guay, muy bonito. Sí, la verdad es que yo creo que ese periodo, bueno, la gala yo creo que es muy divertida y es una noche que sobre todo si tienes que subir a recoger zapatos es especialmente bonita, sí, sí, pero es verdad que muchas personas nos cuentan que la nominación la viven de una forma muy especial, precisamente porque había personas que nos decían, es que nunca me imaginé que lo pudiera vivir con tanta ilusión porque como que es una nominación que todo el mundo te llama para decirte, ya te voté y tal, y te voy a hacer campaña y no sé cuánto, y dice... Yo viví fenomenal la noche, pero muchas personas comentan, de los que están nominados, incluso a veces sin ganar, que las nominaciones en sí son de las épocas más divertidas. Para mí, esa fue súper divertida, pero la que más me gustó fue la del día siguiente, cuando colgué la foto en Instagram y vi la cantidad de mensajes de la gente que se alegraba de corazón, ¿no? Que te dice, ah, bueno, felicidades, no, que te escribía y te decía, me alegro un montón por ti, ¿sabes? Notar que la gente dice, jo, es súper merecido y me alegro un montón por ti, que lo decían de corazón. Sí. O las llamadas y mensajes en otras redes y demás, eso fue que no me lo esperaba para nada. ¿Y cuál fue el momentazo de esa noche? Hombre, subir de decir el discurso, que a mí me cuesta mucho hablar y no soy nada cariñosa, además. Entonces, en plan, decirle a mis padres y a mis amigos, a mi socia, pues agradecerles el premio, es súper emocionante. No sé, me cuesta y como es algo anecdótico, pues es lo más especial para mí. Uh-huh. Es al final para lo que vale y para lo que trabajas y... que es lo que decíais vosotros, o sea, hay premios a tu trabajo, pero no a tu persona y menos, y este es a tu persona, y es muy especial. Bueno, pues feliz de que lo vivas así. Gracias. Ya me contarás qué tal el próximo año, volviendo a salir a entregar premio y entregar ese zapato, ¿no? Que es lo que te tocará este año. Ya, ahora ya no lo puedo recibir, ya tengo que dar. Pero ya lo tienes, mira. Ya lo tengo encima de... O sea, en mi estantería, lo veo todos los días y es genial. Vanessa, cuéntanos cómo eras de pequeña, ¿interesada ya en el mundo de la moda? Sí, aunque no lo sabía. Era una niña súper tímida, muy normal, no destacaba así por nada especial, ni una tía pues, muy tranquila. Sigo siendo niña y espero morirme siendo niña, o sea, no, en ese punto no evolucioné, sigo siendo tímida, aunque a veces no lo parezca. Pero sí, todos mis recuerdos de infancia pasan por la moda, de que me hacía, pues mi madre me llevaba a hacer ropa para pues, las fiestas de mi pueblo o pues, cualquier evento que podía haber y me acuerdo perfectamente de cómo me tableaban la falda o cómo elegía la tela el día que fui a elegir mi vestido de la comunión que me lo había regalado mi abuela y me dice, bueno, elige el que quieras y yo elegí pues, el primero que era súper sencillo, que a día de hoy sigue siendo bonito y además es muy buret. Y en esa época no se llevaba, porque se llevaban los vestidos súper drapeados, con un montón de volumen. Y le dije, quiero ese. Y me dice, pero es el más barato, ¿no quieres otro? Más caro. Y yo, no, quiero ese. Y lo tengo súper grabado. Y después pues me traían retales y yo le hacía vestidos a las Barbies. O no sé, cosas así. El otro día vi una foto mía de pequeña que no la traje. Que estaba disfrazada de dama de época y vi cómo tenía colocadas las manos, el abanico, llevaba guantes y sombrero y digo yo, ¿cómo de pequeña podía ser así ya? Entonces al final supongo que sí que está todo eso conectado, como que te guía hacia un sitio. En mi familia no hay nadie que se dedique al textil ni nada que ver. Y yo como fui, o sea, a los 15 años tenía claro que yo quería ser diseñadora. Lo llevabas en el ADN, no lo sabías. No lo sabía, ni sé de dónde sale, pero fue así. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en este mundo? Fueron duros, muchos años. Ahí empecé a estudiar con 19, terminé con 22 la carrera de diseño. En aquel momento, que fue hace 20 años, que parece que fue ahora, no era normal estudiar diseño. De hecho, era como, ¿qué vas a hacer? O sea,
¿A dónde vas? Esta niña artista. Que es que eso no tiene futuro, ni vas a ningún lado con eso. Y era como, bueno, es lo que quiero hacer, lo voy a hacer. Aparte fui súper cabezona en eso. Terminé, no encontraba trabajo de ninguna manera, era como mi madre, pero estudia otra cosa, y yo no quiero estudiar otra cosa, es esto lo que quise hacer. Ellos de todas maneras no querían que estudiase eso, me ayudaron, pero era en plan, bueno, ya se cansará y ya, pero no me cansé. Seguí trabajando, o sea, trabajaba de otras cosas, de dependiente, bueno, de lo que iba saliendo. Y decidí presentarme a concursos, porque dije, bueno, es la única manera de poder acceder a algo. Entonces gané Mejor Diseñadora Gallega en el 2005. A partir de ahí me empezaron a hacer como prácticas con diseñadores y tal, pero más y tal. Y después llegó la gran oportunidad que me contrató Carolina Herrera, CH, la segunda línea. Y entonces me fui a vivir a Orense. Ahí estuve un tiempo, después, nada, se terminó el contrato, me salió una beca. En ese momento también había ganado otro premio estando trabajando en CH, más en una beca para estudiar un máster en el IED de Madrid. Entonces me fui allí, mientras estudiaba trabajaba en Esfera, de diseñadora de tricot de hombre. Estuve 2 años y después vino la crisis, empezó el paro, volví a Coruña, gané otro premio nacional, me fui a una final internacional a Singapur. No gané la final internacional, pero volví y fue cuando montamos Buret. Y a partir de ahí, pues ya pasaron casi 9 años. Pues todo un carrerón a partir de ahí. Sí, que ahora está resumido en poco tiempo, pero sí es picar piedra. Y muchos desilumidos, padres me veían sufrir diciendo, pero no te cansarás, y yo no. Y seguí hasta ahora. Bueno, y otra de las líneas que tenéis es Basilisa. Esa es solo mía, ¿no? Es una tienda vintage que hice hace 2 años. Cuéntanos un poco, porque Basilisa es muy Vanessa. Sí, esa fue. Estaba un día en mi casa comprando cosas y dije yo, bueno, de esto voy a tener que hacer un negocio, porque si no me lleva a la ruina. Y a partir de ahí empecé a encajar piezas. Es un negocio que quería montar hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa que o no tenía los medios o no sabía cómo hacerlo. Y llegó el momento en que todo encajó y dije, venga, adelante, voy a cerrar los ojos y lo voy a hacer. Y llevo 2 años con él y es como mi niña mimada. Lo que pasa que no le dedico tanto tiempo como a Buret, pero la verdad es que me está dando muchas alegrías. La semana pasada salió en la revista él como la tienda de vestidos de novia más bonitos de España. Y es genial. Este vestido es de Basilisa. Hoy no vine de Buret porque dije, nunca le hago publicidad a Basilisa. Hoy le toca a Basilisa. Sí, y nada, estoy muy feliz. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Se te nota, ¿eh? Que conste que lo haces así con mucha pasión y además yo creo que tienes un estilo muy personal y a la hora de hacer todo, de hacer tus trabajos, de hacer tus dibujos, de todo. Bueno, para si hay todavía alguien que no la conozca, yo de verdad propondría que le siguiese, lo recomendaría, que le siguiese en redes sociales porque yo creo que entras es entrar en el universo de Buret y es súper agradecido además. Bueno, y en épocas de vacaciones no lo miren porque les va a dar muchísima envidia. Bueno, no, tampoco me voy todo lo que quisiera, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que repitas mucho esta temporada. Ojalá. Gracias. Y nosotros nos vamos ya para seguir hablando de más moda, en esta ocasión bajo la mirada de Natalia Alcaide. Pues ya con la mirada de Natalia, sección en la que Natalia Alcaide nos cuenta muchas cosas relacionadas con la moda, pero siempre bajo su personalísimo prisma. ¿Qué tal? Muy bien, siempre muy contenta de verte. Y yo siempre encantada de tenerte aquí, que lo sepas. Pues empezamos hablando de tendencias y hoy toca blazer. Americana, chaqueta, yo creo que es el objeto básico más importante que hay en un armario, fíjate tú, una simple americana. Pero una de las prendas que deberías meter en todas las listas de fondo de armario, una buena americana. El otro día estaba hablando de fondo de armario, hablando con una amiga y me dijo, a mí no me gusta la palabra fondo de armario. Le digo, pues, ¿y por qué?
Dice, no, porque me suena a buscar en el fondo del armario algo que no usamos. Y eso es no. Vamos a partir de ahora a decir delante del armario, lo principal que tenemos que tener siempre. Fondo del armario lo vamos a dejar ahí al lado. Y dice yo, pues tienes razón. Bueno, también es los verdad, esenciales. Es verdad. Los esenciales. Los esenciales de Natalia. Pues la americana debe de ser los básicos de cualquier temporada, no solamente de entretiempo, de verano, de otoño, sino de cualquier temporada, porque es el salvalux principal de cualquier básico. Es uno imprescindible para mí para meter en una maleta. ¿Qué no sabes qué ponerte? Un vaquero, una camisa y una americana. Te pones un estileto, que tú eres doña estiletos también. Sí, 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 muy. Y ya tenemos todo el look. Mira qué look más bonito ese, como lo tenemos ahora a mí. Esta es una de las chicas que más me gusta, que siempre lleva todas las chaquetas bien puestas en su momento adecuado. Pero yo quiero hablar sobre todo de la chaqueta que tiene algo muy importante, que puede ser de corte masculino o de corte femenino. Si tú quieres una chaqueta de corte masculino, pues tiene que ser como en esencia, para contribuir a reforzar nuestra personalidad femenina. ¿Cómo lo hacemos? Pues le añadimos un cinturón. Si tiene corte masculino, qué cosa más bonita añadiéndole un cinturón, o un broche, o un pañuelo, cualquier cosa que la haga feminizarla, que es tuya. El corte para mí es lo fundamental, es el primer factor que hay que comprar una chaqueta, que tenga buen corte. Yo ya sé que hay muchos detractores que me pueden decir, pues ahora se lleva la XXL. Pues muy bien, se lleva la XXL. Pues fíjate, yo soy de chaqueta más entalladita. Sí, sí. El yo, corte por ejemplo, masculino, soy de chaqueta entalladita. Y ahora vamos a hablar de la chaqueta de corte femenino. Femenino. La corte masculino es que la que es menos entallada, más recta, más. Pero dentro del corte masculino está la XXL, que es la que te decía que bueno, que todo el mundo ahora le hace furor. Yo entiendo las tendencias, están ahí para quien las quiera utilizar y que les guste. Yo me niego a utilizar una chaqueta XXL, porque al final voy a estar todo el rato intentando colocar el hombro que yo no me lo veo en su sitio. Entonces, creo que es una moda muy pasajera, que no es una moda que favorezca, pero ahí está. O sea, que todo el mundo que quiere una XL, pues perfecto para mí. Y luego que tiene también otra cosa para mí, fíjate, que las XXL te presta a lo mejor pues ponerle encima el abrigo por los hombros en un momento exacto. dado, pero es como menos ponible. Sin embargo, sí. cuando llevas las típicas chaquetas entalladitas, con buenos cortes, un escote bonito, que te asiente bien, entonces sí que le puedes meter ya encima pues ese abrigo, un pues plumas oversize. Has dado en el clavo, porque ahí está la comodidad y la funcionalidad. No es nada funcional una XXL, otra cosa sería un abrigo XXL, lo pones encima de todo, pero tú te lo quitas y la prenda interior es por eso, que tiene que ser funcional. Hay una cosa muy importante para mí, aparte del corte, es el forro. Tenemos que entender que una chaqueta tiene doble personalidad, la que se ve por fuera y por supuestísimo lo que se ve por dentro. Yo adoro las chaquetas que tienen un buen forro, porque me da la sensación de que es mucho más estilosa, le haces la doblez. Yo siempre, como ella, por ejemplo, Nieves Albert, le aconsejo a todo el mundo remangarla. Es un detalle que la haces como muy personal, muy estilosa, muy íntima. Me encantan las chaquetas y, por supuesto, las blancas también. Pero el corte, por ejemplo, mi favorito es el que a ti seguramente te va a encantar, porque es uno de mis mayores objetos de deseo, pero bueno, no la tengo, algún día me concederé el honor de tenerla, pero bueno. Es la chaqueta de corte femenino más bonita de la historia, que es la chaqueta Bar de Dior. Yo me la he probado. La he tenido encima. Y ya te sentías otra Natalia. Sí, o sea, me tuvieron que convencer para quitármela. Porque yo quería saber tal cual, a ver si no sonaban las alarmas, pero iban a sonar. En la Casa Dior, creada por Christian Dior en 1947, y recupera completamente la silueta femenina. Es la cintura de avispa, el cuerpo, el pecho, te lo parece que te posiciona, te marca el hombro, te moldea las caderas. No existe, mira que yo soy una fanática de Balmain, pero como la chaqueta Bar de Christian Dior, ni las Chanel, fíjate, me he sentido como, no sé, hasta qué buen cuerpo tengo una vez que me puse la chaqueta, imagínate. Es una colección que hizo Dior en 1947 y se convirtió en un gran éxito, es reeditada continuamente y he traído, por ejemplo, una falda que va con esta chaqueta porque es la moda de la chaqueta Bar con la falda Corolla de Christian Dior. Y entonces es no sé, es como la figura femenina en su máximo esplendor. Ahí estoy de acuerdo contigo, que hay que feminizar las prendas. Sí. Después en tendencia tenemos muchas tendencias que, bueno, que son muy bonitas para mí, que es la chaqueta British, que está inspirada en las americanas de los coles. De día, pues con mocasines, y de noche, pues con jerseys, como llevas tú ahora, así de brilli brilli, que me encanta, y estiletos. La blazer tamaño XL, bueno, pues imagínatela con estiletos, ¿no? Hay un consejo que me dijo una gran
estilista de moda que me dijo, lo mejor que hacerlo es con un peinado muy femenino, con una trenza y un gran lazo de terciopelo. Es la única forma de feminizar esa dichosa chaqueta. Y si no, la quemas. Y digo, vale, ya no digo más, que no me gustan nada. Aconsejo a todo el mundo tener una blazer de terciopelo, por favor. Sé que son difíciles, que a lo mejor... para mí ocupa un lugar especial en el armario, porque aconsejo siempre comprarla lo más apretada posible. Así que tenemos que respirar, porque es una prenda que cede con el uso. Y como es una tela así un poco más gordita, pues tiende a ensanchar un poquito. Pero aconsejo a todo el mundo tener en el fondo de armario, no, en los visibles ahí, en delante de en todo. Los esenciales. Sí, los esenciales, pues una chaqueta. Las que más me gustan son las inspiradas en los años 70, esas famosas que llevaba Yves Le Bon, que son imprescindibles, que se llevan tanto de día como de noche. Procuremos, vamos a invertir en cosas de calidad, buenas, las rebajas, ahora podemos conseguir las cosas en marcas online, de lujo, de segunda mano, invéntate lo que quieres, hay muchísimas marcas en el mercado que invertir un poquito en una que tenga buen forro y será los esenciales más maravillosos que podamos tener. O sea que digo yo que el objeto de deseo de esta semana es ni más ni menos que la super mega bonitísima chaqueta de Balmain, ¿no? Sí, esta chaqueta lleva conmigo, ya no cuento los años ni se sabe, porque tiene mucha historia. La compré, lo que siempre os dije, buscar prendas así de calidad especiales. A simple vista tú la ves y dices, bueno, pues es una chaqueta de smoking que no dice nada, con un solo botón. Bueno, lo dice todo, perdón. Pero lo dice todo. Yo no estoy de acuerdo, lo dice todo. Y la compraste hace un montón de años y es una chaqueta que es atemporal completamente. Totalmente. Fue una de las buenas inversiones porque año tras año, temporada tras temporada, la uso, siempre la uso, la llevo conmigo en la maleta, siempre. A un viaje así especial, y digo, ¿por qué no me pongo? Pues una americana, una blazer. Representa a la generación New Look, porque es una regeneración, es una chaqueta diseñada por Balmain, pero es de la firma Balmain, pero diseñada por Oscar de la Renta. Fíjate los años que tiene, porque Balmain, su director creativo fue Pierre Balmain, pero cuando murió se hizo cargo de la firma Oscar de la Renta. Es una chaqueta que, bueno, que tiene a una inspiración de Oscar de la Renta, por eso tiene doble. Y después tiene, está entre medias entre el Pierre Balmain clásico al Balmain que hoy ahora que todos conocemos, que es más rockero, más vanguardista, que está en auge, que alguna vez traeremos una rockera en tu honor, una rockera de Balmain. Ya sé me parece que te muy gusta bien mucho. Yo soy así, tengo la cabeza dividida entre la rockera de Balmain, bueno, ya te la vemos a ti puesta y es maravillosísima, claro. Aparte tiene un escote preciosísimo. Claro, y siempre le aconsejo también la solapa que sea en satén. O tanto de pico como de entera, como está ahora el corte entero, porque le da el toque chic, ahí que necesitamos de vestido un poquito más. Se lleva para la oficina y si se lleva para por la mañana, por la tarde, por la noche, yo creo que también podemos avanzar, no solamente tenerla en negro. Yo, uno de los máximos que yo tengo es el blanco, es que el blanco yo creo que también la tengo para todo. Blanco, rojo y negro. Ahí varía. Y me da igual que sea en verano y en invierno. Sí. Yo si me tengo que poner la chaqueta blanca otro día, que la voy a traer, también me la pongo en verano y en invierno. O sea que es mi objeto de deseo. Pues americana de Balmain, yo creo que es, vamos, el súper objeto de deseo de esta semana, nunca mejor elegido. Y no podemos acabar este programa sin hablar de Natia Abascal, cuya exposición además finaliza esta misma semana, ¿no? Natia Abascal, que es un icono de moda donde los haya. Sí, ella es, yo creo que, por no decir la más elegante, vamos a decir una de las más elegantes de España, no porque lo diga yo, que también, sino porque lo dice la prensa internacional y nacional dedicada a la moda, la que realmente sabe, la gente que de la calle... Y yo, que para mí es, bueno, no es que sea un icono, es más allá. Yo creo incluso. Que incluso más allá. Incluso. Me parece maravillosa porque es una mujer que, bueno, que si llega a nacer en otro país sería como un dios, una venerada tipo Madonna, es que sería lo más. Bueno, yo creo que aún así lo es, esta exposición maravillosa que tú tuviste la oportunidad de verla. Sí. Que no solo tienen los mejores modelos de Natia Abascal, sino también libros suyos, objetos, pinturas. Y Natia Abascal, que yo creo que desde aquella portada, por allá por 1965, fotografiada por Richard Avedon para Harper's Bazaar, pues no ha dejado de salir en las revistas y de tener su impronta. A mí me encanta porque tiene un físico muy especial,
los mejores pómulos de España, ¿no? Esos físicos que no son perfectos, pero son imperfectos. Pero que son maravillosos. Imperfectos, perfectos, ¿no? Que son maravillosos. Es que Nati es única y esta exposición acaba el 2 de diciembre. Yo recomiendo a todo el mundo, si está en Madrid o puede ir, que la vaya a ver, porque es una experiencia de los sentidos. Es una exposición llena de belleza. Los libros, como tú bien decías, los trajo igual como los tiene en su casa. Los colecciona haciendo columnas de libros y los deja en rincones, porque su casa está llena de rodeada de objetos de belleza. Me encantaría. Yo tenía solamente una casa, solamente para objetos de belleza. Colecciona a lo largo de su vida porcelanas, va en todos sus viajes, siempre trae un recuerdo, unas telas. Incluso es capaz de coleccionar todos los... ¿cómo se llaman? Los papelitos de las exposiciones. Bueno, sí, pues, bueno, los catálogos. Los catálogos, pero los va colocando todos los libretos de las exposiciones que ha ido a lo largo de su vida. Fíjate tú y yo si lo hubiésemos hecho eso alguna vez. Es que, maravilloso. Entonces es una parte, como ella dice, de traerse el arte a tu casa, ya que no lo puedes comprar. En eso me da la sensación de que es una mujer, bueno, que muy, muy cautivadora con su belleza. Bueno, es una exposición que yo recomiendo, sobre todo porque quedé impactada por cantidad de cuadros, como el fabuloso collage del fotógrafo Peter Berg, que es de 1973, donde a ella le pone, que también lo hace en el libro. Sus creaciones, sus vestidos, son vestidos que los grandes diseñadores, Oscar de la Renta y grandes amigos suyos del mundo del artisteo, como ella le dice, diseñadores, fotógrafos, pues han entablado a lo largo de su vida una amistad con ella, porque es una persona que es como muy entrañable, muy acogedora, ¿no? Es como le digo yo, las típicas mujeres que tienen las grandes alas, que las abren y va como recogiendo, no la mamá gallina, no, es esa mujer que te gusta cuando camina, porque es como muy elegante, a mí me cae muy bien, se me nota, ¿no? Se me nota que te gusta, se te nota a mí que la exposición me posiciono, la exposición de lo más recomendable, y también con Nati Abascal acabamos hoy la sesión, porque el libro que recomiendas tiene mucho que ver con ella y es mucho ella, ¿no? Claro, yo este libro lo recomiendo porque, bueno, ya tiene mucho tiempo, ya lo sacó hace, cuando no había tantos libros que se publicaban, claro, sobre todo de estas grandes influencers, grandes blogueras, ahora que todo el mundo escribe un libro. Ella lo escribió como su manual de uso 100% Nati, yo lo recomiendo, es totalmente cierto todo lo que pone, yo doy fe, es como la Biblia de la moda. Es un manual de estilo, totalmente, y además con un prólogo de Oscar de la Renta, es que no podemos mirar para otro lado. Y Oscar de la Renta dice de ella: admiro la transición que ha hecho de modelo de alta costura a mujer con un estilo arrollador, un estilo que trasciende la moda y que sin duda inspira a las mujeres de hoy. Y es verdad, es que es calcado totalmente. Y que yo quiero escribir un libro y a lo mejor tú me escribirías a mí el prólogo. Por supuesto. Un honor. No, sería, no. Vamos, divertidísimo. Lo estoy pensando, le estoy dando vueltas. Dale una vuelta, dame una vuelta. Mientras no llega, atención, que mientras no llega el libro de Natalia, que me llamaba mucho la atención por una cosa que estaba viendo ahí. Natalia Alcaide escribe todos los domingos en El Ideal Gallego. Yo ahí lo dejo, o sea, que bueno, de aquí a escribir un libro queda un paso de nada, Natalia. Y además me ha animado precisamente por eso, porque este domingo he recibido tantas felicitaciones de gente que se ha sentido identificada con este artículo, que dije, bueno, si lo llegas a ver lo hubiese hecho antes. Increíble. Creo que desde todas partes de España me han felicitado diciendo, has escrito lo que yo pienso muchas veces y no sé cómo sacarlo de mi cabeza. Digo, pues ya está, he hablado, bueno, pues, de mis ojos. Que todo el mundo lo recupere, pero por si no, solo decir que lo que defiende Natalia siempre es la personalidad, que es lo que realmente hace el estilo, ¿no? Un vestir muy personal. ¿Sí? Yo te doy las gracias a ti siempre porque permites que haga estos programas tan estupendos, que me divierto estar contigo y sobre todo hablar de moda. Es como si me dieran el lugar perfecto, es el hablar aquí en el Correo Gallego contigo. Bueno, pues hoy se porta tan bien que creo que hasta la voy a dejar hasta la próxima sesión. Encantada, ya lo sabes. Bueno, pues nosotros seguimos. Vamos a hablar más de moda y en esta ocasión de moda reciclada con Carmen Pichel. Hola, gente guapa. Hoy tenemos otra historia muy guapa para contaros. Vamos a reciclar y lo que haremos será una blusa. Una blusa que, bueno, el cambiazo que le damos es brutal. Yo siento muchísimo que no me di cuenta cuando Fina llegó con esta preciosísima blusa, con un tejido impresionante, una seda con viscosa magnífica. No me di cuenta y no hice una foto del antes.
más o menos el antes sería lo que estáis viendo ahora, pero con un cuello así desbocado, con unos botones, bueno, un poco 80, años 80, 90, por ahí. ¿Que estaría ahora de moda? Sí, porque recuperamos esa época, pero a ella le apetecía muchísimo un súper cambio. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Pues una historia mágica, como es la moda y, bueno, y sobre todo como es el reciclaje. El reciclaje es mágico, siempre. Entonces, lo que hicimos es coger el delantero y darle y convertirlo en espalda. Lo que estáis viendo ahora, cambiamos lo que es la tapeta, la que tenía los botones, que está sin ojales, la pusimos para afuera y entonces hace una franja todo en la espalda y todo el bordado que tenía en el delantero queda haciendo una espalda preciosísima. Para que, ¿veis? Los ojales quedan por dentro. Eso es el tema. O sea, para que quede una espalda, eso, con ese raso marcando el centro y cortando el encaje del dibujo, que es muy bonito. Bien, una vez que ya a la espalda le hemos dado ese cambiazo, lo que tenemos ahora es que con la espalda que teníamos, hacer el delantero. ¿Qué hemos hecho con el delantero? Evidentemente era un trozo de tela totalmente liso y lo hemos cortado al centro y hemos puesto una cremallera, como estáis viendo. Una cremallera que, como se merecía eso, es una cremallera especial, con un raso. O sea, todo el tejido de la cremallera es un raso preciosísimo y una malla dorada exquisita. Bien, ya tenemos abierta la camisa por delante, como detrás el escote era muy profundo, con el cuello que sacamos, lo que hicimos fue hacer un plisadito que sube cerrando un poquito en el escote para que no quede tan escotado y además haciendo un adorno preciosísimo. Lo veis ahí cómo queda por la parte del revés. Bien, tenemos la espalda, tenemos el delantero con una cremallera preciosa, ya veis que es un trabajo básicamente sencillo. Y entonces, ¿a dónde vamos ahora? A las mangas. ¿Qué necesitábamos hacer con las mangas? Estrechar hombro y sobre todo cambiarlas, porque al darle la vuelta a la camisa, lo que era el delantero, ponerlo para la espalda, lo que era la espalda, ponerlo para el delantero, había que cambiar las mangas de sitios, es decir, la de la derecha para la izquierda y la izquierda para la derecha, para que estuvieran en su sitio. Entonces, ¿qué hicimos con ellas? Bueno, fue subir un poco la sisa, ponerle unos pliegues y nada más. Luego tenían unos preciosísimos botones vintage, con lo cual los hemos dejado, es una joyita de botón, los hemos dejado así tal cual estaban esos puños y esas mangas, y ya el resto, para darle ese aire que Fina quería, que fuera así como, venga, que ya me canse de la otra, que sea muy diferente, pues hemos hecho una jaretita todo por el fondo y hemos incorporado un cordón, de manera que lo que ha quedado es como un toque bomber, a blusa un poquito, y hace ese efecto de recogida, de volumen, de, digamos, un poco charleston, según cómo la pongas, es como muy, ¿cómo os diría?, transgresora, yo diría que es eso, ese punto, ¿no? Lo mismo, la dejamos abierta sin cerrar el cordón y nos hace muy fluido el bajo, como si lo cerramos, pues eso, queda el recogido. Por lo tanto, ya veis, con darle la vuelta, o sea, poner el delantero en la espalda, a la espalda abrirla con una cremallera, cambiar las mangas de lado para que estén en lo que hemos dado la vuelta, en su sitio, hemos conseguido esta maravillosa blusa que es totalmente distinta, súper marchosa y que ya no tiene nada que ver con la otra, pero que ha conseguido el reto de ser totalmente diferente, aprovechar todo ese tejido que teníamos, esa seda maravillosa que es en un crepe, ese crepe, vamos, que es, ni os cuento, la gasa de las mangas, que es impresionante también. ¿Y qué tenemos ya? Pues eso, la blusa de, vamos, impresionante y totalmente distinta. Con lo cual, ya veis, reciclar es mágico. Apuntaros a la experiencia. ¿Nos vemos? Pues como siempre, toca hablar de un mundo de bienestar y hoy con Abaye Kenko. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más. Pues aquí estamos, Ana. Que aquí estamos, nunca mejor dicho, nunca en plural. Aquí en estamos plural. En plural. Hoy somos más, por eso esa incidencia en aquí estamos. Pues hoy mi sección va a cambiar un poco, va a variar y va a haber solamente un tema. He traído una persona para que conozcáis y compartir este ratito con vosotros, de la que os he hablado un montón de veces,
maquillaje, mis cursos que yo he hecho para reciclarme a la hora de arreglarme. Pues sí, pues aquí tenemos a Ana hoy, a Paco Navarro, por fin. ¿Cómo no? Después de tantos programas escuchando hablar de ti, bueno, felicidad absoluta. Ya creíamos que no existía realmente. ¿Verdad? Hasta que dijo, vais a ver, Paco Navarro. Pues aquí. Pues bienvenido a nuestro programa. Un placer volver a Santiago siempre y más, bueno, con bellezas como esta. Bueno, pues nada, ya que lo tenemos aquí. Y yo cuando te lo traigo y te lo presento siempre te digo, el maquillador de las estrellas, el maquillador de las estrellas, bueno, que nos explique él por qué te llaman. Ya sé que no te gusta nada este tema, no me mires así, no quiere que le pregunte, pero que nos cuente un poco, ¿no? ¿Por qué le llaman el maquillador de las estrellas? Bueno, es algo, como bien dice, ¿no? Es algo de lo que no me gusta nada hablar, pero bueno, ahí está, quiero decir, soy quien soy gracias a toda esa experiencia adquirida durante tanto tiempo, ¿no? Entonces yo he pasado largas temporadas en Estados Unidos haciendo cine, y luego, pues bueno, pasarlas de moda en Hong Kong, en Malasia, Singapur, Moscú, Sudáfrica. Estuve 8 años viajando por todo el mundo. Esto me ha dado la posibilidad de crear mis propias técnicas de aplicación dependiendo de lo que me iba encontrando en cada uno de los países donde tenía que desarrollar mi trabajo. Cuenta lo de Charlie. Queremos ir al tomate. Ella está así como. Quiero que cuente la de esa actriz. Mira, que me encanta a mí. Sí. ¿Qué pasó con ella? No, es que tengo una anécdota muy buena con Charlize Theron en la película de Noviembre Dulce, que es la que hace con Keanu Reeves, que ella está enferma y teníamos que ponerle cara de enferma. Lógicamente. Difícil, y no había manera. Esa belleza, no había manera. Ya le podías poner sombra negra aquí debajo, que encendían los focos, encendían las cámaras, y estaba bellísima de todas formas. Además, una persona no solo bellísima por fuera, sino por dentro. Ideal, mucho correcto. Más, mucho más. Es que yo creo que lo transmite también, ¿eh? Sí. Que es una pasada. Persona que... Cómo habla, cómo se mueve, sí, sí. Es una pasada. Pero bueno, ya que estamos aquí, que nos cuente un poco, ¿no? Para ponernos esos trucos de belleza que usa él, yo quería preguntarle una cosa, a ver cómo nos contesta. Yo tengo una fiesta, Paco, y ahora como se llevan esos bolsos tan pequeños, solo puedo meter una cosa. ¿Qué me llevo, Paco? ¿Qué me llevo? Que no me cabe nada. Mira, algo que nunca te va a fallar, que además lo vas a poder utilizar como multiuso, siempre va a ser una barra de labios roja, siempre para retocar labio, porque a la misma vez te sirve para dar un pequeño toque en el ojo y para el pómulo. Entonces, si no te cabe nada más, solo con llevar una barra de labios roja, va a ser más que suficiente. Para tenemos barras de labios rojas siempre, ¿no, Ana? Tú y yo somos muy de labial rojo, efectivamente. Y otra pregunta que le quería yo hacer, Paco, que me interesa mucho. Imagínate, Paco, que yo estoy con la cara lavada, tengo que ir a un sitio y no tengo tiempo de maquillarme. ¿Qué es lo que me haría ahí en 3 minutos? ¿Qué vale. debo de no salir a la calle sin eso? Yo lo tengo clarísimo y es la pestaña. Esto lo descubrí con Eva Longoria en 2004 en Los Ángeles. Claro, cuando yo estoy esperando a que venga Eva Longoria para una gala a maquillarse, y claro, me llega una cosita así como de 1,5 metros, sin pestañas, sin cejas. Y yo decía, madre mía, era como 2 canicas de ojos. Entonces, el gran truco de Eva Longoria precisamente es este. No sale de casa sin su pestaña postiza. ¿Por qué? Porque da igual que tú tengas el ojo huevado, que el ojo hundido, que el párpado caído, que arrugas, que pliegues. Si yo te pongo una pestaña hasta aquí arriba, todo va a quedar escondido detrás. Por lo tanto, lo que más agranda el ojo, lo que más lo eleva y lo que más rejuvenece el aspecto general es la pestaña. Por lo tanto, pestaña siempre al infinito. Mi frase siempre es, nunca hay suficiente máscara de pestañas. Sí, sí. Es que yo creo que además tú que llevas tantos años en esto, es uno de los grandes cambios. Empezamos cuando hace años veías cuando maquillaban y era como que la pestaña era lo último. Bueno, echas un poco de máscara por completar el maquillaje y ahora a lo que más te dedicas es hay a trabajar la pestaña. Correcto. Totalmente. Uno de los cambios. Yo siempre digo que cuando tengas que perder tiempo en algo, y ese poquito tiempo del que dispones, piérdelo en la pestaña. No te entretengas con miles de sombras, miles de eyeliners. Si la pestaña no está bien puesta, el eyeliner y la sombra va a quedar fea. Claro, por lo tanto, pierde el tiempo en la pestaña, nunca en la sombra o el eyeliner. Y ahora... Estamos aislados como locas. ¿Te acuerdas que yo vine un día con unas extensiones de pestañas que me hice súper maravillosas y tal? Yo quería preguntarle a él, ¿qué hacemos? Extensiones de pestañas...
pestañas postizas o tratamientos de estos de pestañas que te echas unos ser una hora estupendos que te ponen unas pestañas maravillosas. Paco, ¿qué hacemos? Pues mira, lo ideal para mí es combinar las tres técnicas. Es decir, como bien digo yo, hasta que no te hago un kiki con las pestañas aquí arriba, yo no soy feliz. ¿Cómo es, Paco? Entonces yo te puedo hacer un ahumado con 8 tonos de sombras distintos en 20 segundos, porque sé que luego me voy a tirar media hora poniéndote capas y capas y capas de máscara de pestaña. Si no es suficiente con la máscara de pestañas, voy a ponerte una pestaña postiza. Aún así, si tú llevas una extensión de pestaña y te aplicas un pretratamiento, un tratamiento de aquellos que fortalecen el crecimiento de la pestaña, tu pestaña va a estar en mejores condiciones. Por lo tanto, la combinación de las tres técnicas va a ser un éxito seguro. Bueno, yo que ya he ido ahí al detalle, a mí me gustaría conocer un poco más a Paco. ¿Cuándo empiezas a maquillar? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es así un poco? Yo siempre cuento en mis másters de maquillaje que yo solo llevo 2 años maquillando, porque es que empecé con 16 y como veis, tengo 18. ¿Vale? O sea, son 18 más 25 de experiencia. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado el dibujo, la pintura. Yo pintaba de muy pequeñito. Entonces, siempre he tenido como ese... ese punto artístico muy desarrollado, hasta que descubrí el maquillaje, y lo descubrí pues con 14, 15 años, y es un mundo que me apasionó el poder transformar, el poder cambiar, el poder mejorar. Entonces yo siempre con mi maquillaje siempre hablo de que el mejor maquillaje es el que te haga sentir bien contigo mismo. Es decir, no, yo no sigo modas, no me gusta el prohibir en el maquillaje. Pues no, por tu cabello más dorado, no te pongas un fucsia porque no te va a quedar bien. ¿Por qué? Si yo me pongo un fucsia y soy la reina de los mares. Hombre, yo supongo que no hay nada, creo, más personal que el vestido y el maquillaje. Correcto. Pero hay también algo de tendencia. Claro. ¿Cómo combinas esas dos cosas? Claro, al final, fíjate, yo siempre seguía las tendencias. ¿Por qué? Pues porque es lo que marca un poco, sobre todo las grandes pasarelas de moda, que son las que marcan las tendencias, tanto en color como en moda, ¿no? en ropa. Lógicamente, hay que seguir un poco en la línea de esa moda, pero adaptándolo a lo que tú realmente veas que mejor te sienta o que mejor te hace sentir contigo misma, que te da más seguridad para enfrentarte al mundo. O sea, básicamente, igual, perdona que te interrumpe, igual que la ropa. Igual. O sea, el maquillaje, si no te sientes bien, ¿no? Si correcto, no estás, correcto. Es un poco... Yo siempre pongo de ejemplo aquí a Amy Winehouse, esas rayas imposibles, hasta las sienes, que dices, bueno, te gustarán más o te gustarán menos, o serán más bonitas o serán más feas, pero es lo que a ella le daba la seguridad para subirse a un escenario y cantar delante de miles de personas, pues ese era su maquillaje perfecto. Y su personalidad, que era... Y también que luego ha quedado un poco de como personalidad. Bueno, tienes muchas facetas, una es precisamente la de maquillar, pero también la de formación, ¿no? ¿Qué tal, como profe? ¿Te gusta? Yo disfruto mucho con la formación, porque además es que no me callo nada, yo lo cuento todo. Si yo siempre en cualquier formación lo doy todo, no me quedo, ¿sabes? No me guardo cositas para luego, no, yo te lo digo todo. Ahora, otra cosa es que tú seas capaz de asimilarlo en todo 2 o 3 horitas que estés conmigo. La verdad conmigo. Es que sí, los cursos con él son es intensos. Una pasada. Y además aprendes, porque claro, es muy fácil, él te maquilla, te hace todo, para él es facilísimo, es su trabajo, su profesión, él tiene una destreza con el lápiz, con la brocha tremenda, pero nosotras no, que somos mujeres, que no somos profesionales. Y él te enseña con 4 cosas, ¿sabes? A aplicarte, a hacerte bien una ceja, a aplicarte bien un tapaojeras, que no es tapaojeras, es mi corrector. Y todas estas cosas, entonces él te lo hace tan sencillo que luego llegas a casa y dices, ah, pero claro, si es que yo me sé hacer mi ceja fenomenal. ¿Sabes? Él lo sabe transmitir muy bien. He creado, pues bueno, como 5 pasos muy, muy sencillos que te den buen aspecto, que te den buena cara. Yo siempre hablo que el mejor maquillaje es aquel que no se nota y que además cumple 2 reglas fundamentales para mí. La primera es que debe mejorar la calidad de la piel. La piel se debe ver más jugosa, más tersa, más luminosa, más en mejores condiciones. Y además, nos debe rejuvenecer el aspecto. Claro, claro. ¿Cuánta gente hemos visto que por maquillarse se mete como 20 años encima? Sí. Entonces, si por maquillar me voy a tener peor piel y voy a parecer más viejo, virgencita, que me quede como estoy. Me pongo una crema hidratante, máscara de pestañas, eso sí, 3 botes si hace falta, y a correr. Pues al hilo de eso que nos estás contando, ya que te tenemos aquí, vamos a decirle que nos explique así rápidamente
cómo es hacernos una ceja así en tres pasos y cómo aplicarnos el corrector, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, por lo menos que nos dé este cursito así rápido express. A ver, Paco, venga, tenéis, la ceja. Tenéis ahí una imagen. Venga, vamos allá. Que os he preparado de dónde tomo yo los puntos para conseguir que la ceja está en total equilibrio con el resto de nuestros rasgos. Por tanto, desde la aleta de la nariz paso por el lagrimal del ojo y me dice dónde empieza mi ceja. Si desde ese mismo punto paso por el rabillo del ojo, me dice dónde tiene que terminar. Y mirando al frente, desde la comisura del labio, paso por el exterior del iris y me dice dónde está el punto de altura. Hasta ese punto la ceja sube y a partir de ahí baja. Es muy, sencillo. De esta manera, dos trozos, ¿no? La partimos en dos. Correcto. De esta manera lo que consigo es una ceja en total equilibrio y armonía con el resto de nuestros rasgos, con los ojos, la nariz y la boca de cada individuo. Que si ya los ojos no pueden haber dos iguales, las tres cosas trianguladas juntas va a ser imposible. Esto quiere decir cada individuo tiene una ceja específica que va en equilibrio y armonía con el resto de sus rasgos. Y después esto lo podemos modificar dependiendo de la forma de nuestro rostro. Si es más redonda, le haremos más ángulo. Si es una cara muy angulosa, la haremos más redondeada. Para romper un poco ¿vale? y equilibrar con todo el rostro. Es muy sencillo de trabajar porque luego simplemente con un lápiz vas dando como puntitos para crear como pelitos dentro de tu propio pelo, ¿vale? Siguiendo la misma forma que tú ya has diseñado con esta triangulación. Si bueno, luego queremos algo más... En dos líneas así muy rápido, Paco, lo quiere aprender todo. Lo del rápido lo llevo muy mal. No, que nos expliques un poquito el corrector así. ¿Dónde es indispensable? Vale, es muy importante para mí. Esto lo vemos constantemente en Instagram, en YouTube, aquello de me pongo bien de corrector alrededor de todo el ojo, bien de polvo para que no se mueva, y en cuanto gesticule tres veces, me salen unas arrugas kilométricas. Claro. Por lo tanto, probarlo en casa, porque si veis, si yo solo hago una V alrededor del lagrimal, sin que el corrector salga de mitad de ojo hacia afuera, que es la zona de gesticulación, voy a conseguir cubrir totalmente la ojera sin que me envejezca porque me va a marcar más arruga. O sea, por aquí nunca nada, porque claro, es donde tenemos las arrugas y donde luego todo se ve... Correcto. A la misma vez me sirve el corrector para quitar cualquier sombra proyectada por la verticalidad de la luz. Siempre digo que si lleváramos una mochila con una batería y dos focos halógenos aquí de 500 vatios... Claro, todos seríamos bellísimos, pero esto va a ser un poco, esto lo voy a tener que patentar algún día. Le estás dando una idea ahí. Os estoy ya, salgo de aquí y lo patento, os lo aseguro. ¿Vale? Entonces, ¿dónde colocar el corrector para iluminar las zonas ¿vale? que realmente necesitamos resaltar mucho más? Bueno, ya para finalizar, Ana, que nos cuente estas cosas que acaba de sacar Paco. Que es otra de sus facetas, que es maquillajes propios. A ver, que no sé cómo teniendo 18 años. Es no que ha cómo... venido Paco y ha venido como con los Reyes Magos. Sí, es una pasada. Mira que os digo. Esta es mi paleta número uno. Este año, a ver, explícanos. Este año me he dedicado a crear mi propia línea de maquillaje en base a lo que las necesidades que yo veía. Que encontraba en las pieles que últimamente estoy tratando. Estas mismas bases son las bases que hemos utilizado siempre en cine, son bases cera, son ceras de carnauba y candelilla, son ceras veganas. Entonces es una línea que he creado en París, uno de los mayores fabricantes de maquillaje del mundo. Ahí ya va, es que me emociono. Venga, te veo con la paleta en la mano. Yo es que me muero con estos maquillajes, Dios mío, de mi vida, qué gusto. Es como un hijo pequeño, es como, claro, esto es bueno, además, ¿cuánto tiempo has estado para preparar esto? Un año. Yo inicié con esto justo en noviembre del año pasado, en noviembre del 17. A ver, es una idea que yo llevo de hace 20 años, ¿no? El poder tener mi propia línea de maquillaje. Bueno, yo pero como... además muy, muy concreta, veis que son solo 7 productos. Eso es lo que nos gusta, que es como compacta, porque ¿no? Como todo, cuatro cosas. Todo esto es combinable entre sí. Si tú quieres una base más fluida que en una cera, mezcla la base cera con el maquillaje mixa y lo que consigues es una base fluida, más ligera para el día a día, sin tanta cobertura. Entonces todo se puede combinar entre ello. Y luego muy importante para mí era conseguir un producto que fuera totalmente... lo más natural posible y lo más justo con el medio ambiente. Entonces, tiene 4 sellos mi producto, origen garantizado francés, libre de parabenos, cruelty free, no tiene ningún componente de origen animal ni está testado en animales, y por último, algo que me preocupó mucho fue encontrar un pigmento que fuera libre de explotación infantil. La mayoría de pigmentos
se vienen de la India, y quien trabaja los pigmentos en la India son niños. Yo quería un pigmento certificado sin explotación infantil. Mis pigmentos vienen de Estados Unidos con este certificado. Bueno, impresionante. Aquí tenemos los tres maquillajes, primavera, verano, otoño, invierno. Tenemos para hacer el contorning, un highlighter, el iluminador. Aquí vamos a hablar cómo se habla aquí en España. Es algo fantástico, porque con un toquecito. Es una pasada. Y este de aquí, que es para tapar tatuajes, varices, ¿no? Cualquier cosa que no queramos que no nos guste aquí. Y luego este aquí que tenemos, Paco. Aquí lo que he conseguido ha sido combinar 5 correctores, ¿vale? Incluso para pieles mestizas o negras, con los colores primarios. Esto es como tener todas las barras de labios del mundo en la mano. ¿Por qué? Porque con los colores primarios yo voy a ir mezclándolos entre sí en distintas proporciones para conseguir el color que yo desee en cada momento. Bueno, pues así, esto es una maravilla. Tenemos muchísima suerte que lo tenemos aquí en Santiago, prácticamente viene una vez al mes, está en la FEM, ahora mismo está aquí haciendo unos cursos, así que bueno, lo tenemos muy cerquita, tenemos un gran privilegio al acercarse desde Valencia, que él vive ahora en Valencia, aquí a Santiago. Antes de que te vayas, me ha parecido fantástico. Interesante, se nos queda corto. Necesitamos más de él. Antes de que te vayas, ¿ha habido alguien a quien te hiciese especial ilusión haber maquillado? Fíjate, nombrábamos antes a Charlize Theron, y era algo que, porque claro, ya la habías visto anteriormente, y era algo que me apetecía muchísimo, 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 porque yo ya había oído hablar de su calidad como persona, de su calidad humana, aparte de lo gran profesional y lo gran actriz. ¿Y de hombres? Cuéntanos, que yo sé alguna cosa. ¿De hombres cuáles? ¿A quién más maquilla? Cuéntanos, Paco. Bueno, hombres, uno de los que, bueno... Encanta por fuera y por dentro. Que me encanta por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro te encanta, a ver, ¿quién? Pues Ricky Martin, por ejemplo. A nosotras también nos encanta por fuera y por dentro. En el concierto, vale. En los conciertos que tuvo aquí en España el año pasado, y tuve el gran placer, de maquillarlo. Sí. No solo a él, sino a todo el equipo de baile, que es pero bueno, que parece muy bonito todo, pero hay que currárselo, hay que currárselo. Sí. Pues un placer haberte tenido aquí. Igualmente, Ana. Y muchísimas gracias a Mavalle por haber venido tan bien acompañada. Una sección un poco distinta, ¿no? Para compartir con vosotros un ratito más. Bueno, pues toca hablar de decoración y de interiorismo y veremos a qué casa nos vamos hoy con Teresa Valde. Pues Teresa Valde ya sentada en su sitio y vamos a ver a dónde nos lleva hoy. Pues hoy te llevo volando a Madrid, a una casa que te dije al principio de los tiempos, que íbamos a visitar esta casa, porque cuando te enseñé la casa de Jorge Vázquez en Betanzos, te dije, me encanta esta casa, pero también te voy a enseñar el piso que tiene Madrid, que es un estilo totalmente distinto, pero que también me tiene fascinada. Y como lo prometido es deuda, hoy nos vamos al piso de Jorge Vázquez, un diseñador maravilloso. Un piso que tiene en Madrid y que además tiene una historia curiosa para él, ¿no? Tiene una historia genial. A mí me encanta este momento, porque él dice que estaba buscando piso y de repente vio este piso y le sonaba y de repente se dio cuenta de que cuando se fue a vivir a Madrid había estado en una fiesta en este piso. Me encanta este momento, coincidencia. Entonces dijo, esto es una señal. Esto es una señal clarísimamente, tiene que ser para mí. Esto es una señal. Y entonces, esta casa dice que era de un anticuario y entonces que la distribución no la modificó, le encantó cómo estaba porque tenía mucha luz, un salón con 3 balcones a fachada súper chulos, y entonces que lo que hizo fue simplemente decorarla con el decorador que le estaba haciendo la tienda de Coruña en ese momento, y entonces ahí sí que ya nada que ver con la casa de Betanzos. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo es esta casa. Mira, esta casa te encanta. Esta casa a mí me encanta, porque me encanta este momento, o sea, de Jorge Vázquez, como buen diseñador, le da muchísima importancia a las telas, y yo soy una total fan de las telas. Mira esas mezclas de las flores con el otro tejido étnico, con tal, o sea, me encanta estas mezclas de estampados, el suelo,
con el blanco y negro. Entonces, me encantan estas mezclas, que normalmente en casas somos más conservadores, y muchas veces decimos, para mezclar telas, pues como mezclarías vistiendo, esto se puede aplicar a casa. Y él, como es diseñador, pues le da muchísima importancia. Además dice, me gusta sacar en la decoración también esa parte femenina que saco en mis colecciones de moda. Uh-huh. Y me encanta también en este momento. O sea, que también podemos decir que es una casa, aunque sea la casa de un chico, que es una casa que tiene un punto femenino. A mí me tiene fascinada. Sobre todo, me encanta la mezcla que tiene, o sea, la importancia del color. La importancia del color, la importancia de las telas, la importancia de la luz. Y la verdad es que me encanta, pues eso, esta mezcla de antigüedades, con cosas que ha ido llevando con él a lo largo del tiempo, con obras de arte que ha comprado ahora nuevas. Pues eso, este color azul, que es un color poco usual, ¿verdad? Sí. La mayoría de las veces que lo ves, pues a lo mejor dirías, bueno, pues está en una habitación infantil o tal. Mira el punto que le da al salón, me encanta. Bueno, o sea, y esa chimenea con los candelabros italianos, que esto es muy de me voy de viaje y me traigo mis cosas preferidas. Es que esto me encanta. Luego, el suelo también es súper bonito, el suelo ya estaba en la casa. Esta mezcla de estilos, mira, este mueble de estilo oriental, luego las puertas que tiene. Esto, mira, es el comedor. Aparte, es que este comedor ha salido en un montón de revistas, incluso en reportajes en la revista Hola. Mira la mesa del comedor enorme, totalmente con un mantel, la tela, lo que le ha hecho especialmente para él. La tela de cuadros es de su catálogo, o sea, es una tela que él ha usado en sus colecciones de moda. Entonces me encanta, ya te digo, la importancia de las telas y que tiene todo como, esta casa tiene todo como un aire como muy teatral, o sea, es una casa que decir, no te deja un respiro, no tiene un centímetro libre sin decorar y me encanta, la verdad es que me gusta. Muchas veces pecamos de, y yo personalmente, que soy así como vistiendo, soy más atrevida, tengo que reconocer que en casa, bueno, no voy a decir que soy clásica en casa, pero a lo mejor que no me porque lanzo a lo mejor, tanto. Sí, pero a veces tienes, vas más por líneas, que es lo que se lleva mucho ahora, por líneas como mucho más sobrias, no arriesgas tanto con, pues eso, con colores, con telas yo creo que mucho más, porque lo asociamos, creo que tendemos a asociarlo a algo muy antiguo. Sí, y la verdad es que siempre estoy viendo las casas, incluso viendo mi casa, y la verdad que claro, yo creo que por eso soy decoradora, porque es más divertido decorar las casas de los demás, porque luego no las vuelves a ver, entonces puedes hacer como esta fantasía fantástica, o sea, toda esta fantasía maravillosa, pero luego, claro, luego cuando uno está en su propia casa, pues muchas veces dice, bueno, voy a ser un poquito más conservador que este papel tan heavy pintado, a ver si me va a cansar que lo voy a ver todos los días. Pero luego yo creo que eso es una mentalidad que tenemos que desterrar, y tenemos que lanzarnos. Y si nos gusta el papel pintado súper intenso, lo ponemos, y nos gusta el color de pared súper intenso, hay que ponerlo. O sea, hay que arriesgarse. Pues vamos a arriesgarnos. Otro de que me encanta es, esto es la cocina. Bueno, esta es la cocina. No conseguí, porque solo se ve una esquinita pequeñita ahí a la izquierda, vemos el comienzo del mueble de lo que es cocina, que es todo de acero, de aspecto industrial. Entonces me encanta la mezcla de esa chimenea, esos platos del siglo XIX que tiene, dice que tenía esta colección guardada desde hacía años y por fin ha encontrado su espacio, esta mesa, estas sillas tan bonitas, y luego tiene la cocina de estilo industrial. Entonces este contraste es maravilloso, a mí me gusta muchísimo. Yo le sacaría los platos, lo voy a reconocer, no soy nada de plato en la pared. Mira, yo cero, pero la verdad es que los he visto en esta cocina y me encantan, o sea, de verdad, o sea, no sé, cada cosa tiene que ser en su sitio. Y luego yo creo que es un poco como la ropa, ¿no? Hay ropa que a ti no te gusta, pero se la ves a determinada persona y como va tanto con su personalidad y como esa persona la defiende, te encanta en esa persona. Entonces esto es igual, o sea, a mí me encanta esto en la cocina de la casa de Jorge Vázquez, porque le pega 100%. O sea, aunque no son cosas que yo pondría en mi casa, o sea, lo identifico totalmente con él y me encanta. O sea, lo veo reflejado en cada momento de su casa. A mí lo que sí veo más reflejado en mí, pese que no es tanto mi estilo, pero que funciona y lo veo más, es en ese maravilloso salón con la biblioteca llena de libros. O sea, me parece absolutamente fascinante. Es maravilloso. Y luego, mira, un punto que tenemos para aprender a nivel decorativo son, bueno, lo que hablamos siempre de las simetrías, la chimenea a los dos lados de la chimenea, la biblioteca a los dos lados de la chimenea, y después los cuadros, que se ven mucho ahora sí, si te das cuenta, están colgados de los estantes, de los estantes de la librería. Entonces esto, o sea, no es que digas, ¿cómo quito el libro de atrás? A ver, no vamos a pensar en esto, o sea, esto es un tema de decoración, no es una cosa práctica. Y luego hay un efecto muy bonito que ha hecho aquí con el papel pintado, que ha simulado como si fuera una tienda de campaña. En el dormitorio, el papel pintado lo ha llevado un poco al techo,
y entonces ha simulado como si fuera una tienda de campaña y me gusta muchísimo. Y me gusta mucho que hace mucho tiempo que estamos viendo en las casas que te traigo estas mesillas de noche que son como cómodas realmente. Sí. Y me encanta. Si tenemos espacio en las habitaciones, claro. Si tenemos espacio en las habitaciones, me encantan estas especies de mesillas de noche XXL. O sea, una cómoda, ponerte una señora cómoda, maravillosa de mesilla de noche. Que es otra ideaza, ¿eh? Si hay espacio, ¿verdad? Me parece una ideaza, sí. Mm. Y no la típica mesilla, bueno. Que luego no cabe nada, es que es verdad. Y entonces, te cabe la lámpara, los libros encima, tal, no sé qué, todo lo que tú quieras poner. Entonces, lo que más me gusta de esta casa es, y otro punto que tiene muy chulo, que estaba viendo en esta foto, tiene esta especie de diván tan bonito, el mueble que veíamos antes, el sofacito que veíamos antes pegado a la parte de atrás de este sofá azul. Ese contraste que hace entre tapizados modernos muy llamativos y los muebles de época. Los muebles, entonces, ese contraste está muy chulo, cuando restauramos un mueble de este estilo, de repente atrevernos con una tela moderna. ¿Qué? Mira qué ideal es él, ¿verdad? Así tan sencillo, ¿verdad? Con sus vaqueros, es que me encanta ese momento, vaqueros, camisa blanca y luego la casa. A mí lo que me hace gracia de la casa, por ejemplo, viendo sí. este rincón, es estos pequeños rinconcitos, ¿no? Es sí. la casa de los detalles, por ejemplo, es con estas dos sillas sí. que le quedan muy bonitas. Y que dice que son dos piezas de decoración, que son dos sillas que eran de un balcón de un teatro y que las tiene desde hace muchísimos años y que van con él en todas las casas. Entonces, está muy guay esto de tener tus obras, o sea, tus piezas favoritas que te acompañan en todo tu recorrido vital. Luego, todos tenemos muebles en casa de IKEA o de alguna firma así que compramos provisionalmente y luego se quedan ahí 4 o 5 años, pero no van a ir por todas nuestras mudanzas, pero sí que es genial tener estas piezas especiales. Y también es genial una cosa que hablábamos antes, tú y yo antes de empezar, de comprar cosas que te fascinen, aunque no sepas exactamente dónde lo vas a poner, porque en algún momento esa pieza encontrará su hueco. Sí. Y entonces él lo dice con respecto a la lámpara de conchas que tiene encima de la mesa del comedor, que es una lámpara que no tenía sitio hasta ahora y de repente encontró su momento perfecto. Pues eso, señores, cuando ustedes vean una pieza bonita, maravillosa, que les fascine, pues ustedes la compran y luego si la tienen en una cajita 5 años no pasa nada, porque en algún momento de repente aparecerá el momento de ponerla. O también de recuperarlo, ¿no te pasa que hay sí. objetos que te gustan, los compras, luego sí. pasan a mejor vida, pero le tienes a lo mejor cariño y no te atreves a deshacerte de ellos y no los tienes expuestos porque no te gustan? Pero un tiempo después sí. vuelven a tener su cabida en tu... Benditos trasteros, Ana Iglesias, benditos trasteros, ¿sabes? Es que las casas tienen que estar vivas, entonces tenemos que aprender a que cada cosa tenga su momentito y su espacio y no pasa nada si de repente lo que teníamos hace 2 años ahora nos aburre lo que tú dices, sí. pero le queremos dar una segunda vida, lo guardamos y luego ya volverá. O de repente, lo que decimos, pues una cómoda puesta de mesilla, pues a lo mejor como cómoda no nos gustaba, pero de repente lo que hablamos siempre de usarlos fuera de su espacio, habitual, del espacio donde está claro que tenían que estar y tal. No, pues de repente rompemos y lo ponemos en otro sitio y de repente nos encanta. Así que hay que llevarse. Hay que guardar. Hay que guardar. Es que como con la ropa, amiga, ¿no? Como con la ropa, amiga. O esas joyas que te regalaban de pequeñas y nunca te gustaron y te dicen cuando te hagas mayor ya verás cómo te gusta. Y bueno, a veces sí, a veces no. Pero a veces sí. Pero muchas veces sí. Bueno, pues le vimos la casa en Betanzos y ahora le hemos visto el piso en Madrid. Jorge Vázquez, te tenemos fichado. Teresa Valde, muchísimas gracias. A ti, Ana. Mesa de Sociedad, hoy con Natalia Alcaide, que fue escuchar Alfombra Roja y dijo, yo me vengo arriba y me quedo, Natalia, otra vez. Hola, buenas noches. Encantadísima de ponerme una lentejuela, ya lo sabes. Bueno, lentejuela también y muy brillante, Cuca Alveira, blogger, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Y con nosotros también Serafín Rey del Corte Inglés. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo ves a mis chicas? Súper brillantes. Fue nada más, al verlas dije, no sé si vengo yo a tono, si vengo puesto o no. Tú siempre divino. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre viene divino. Bueno, pues en una semana como estas, en las que oímos hablar tanto en femenino, no podíamos dejar de repasar uno de los actos sociales de la semana, un debate sobre mujeres en el audiovisual, moderado por Nieves Rodríguez. Un beso enorme desde aquí y nos vamos al Auditorio de Galicia.
mujeres creadoras en el sector audiovisual, tema del debate en el que veíamos muchos rostros conocidos precisamente del audiovisual. Chicas, un look para ir a un acto de este tipo, si tú vas a moderar y hacer una presentación de una ponencia en un acto como este, que era muy informal, Natalia, ¿qué nos llevaríamos? Pues yo apostaría siempre por la funcionalidad y la comodidad. En este tipo de casos, pues prima siempre, sobre todo en la meteorología, entonces aprovecharía para lucir esos jerseys tan bonitos que tenemos en plena temporada, o alguna lentejuela, y si quieres ser más sencillo, pues con algo bordado. Siempre apostaría por los jerseys de pico, que marca un poquito el look. Y la comodidad en este estilo, pues yo apostaría siempre por un pantalón neutro, en este caso un pantalón recto. Puedes llevar jeans si optas por la comodidad extrema del jeans, que a mí también me gusta, o un básico negro, que me parece siempre muy una opción muy cómoda. Y también luciría los botines con calcetín, que da un aspecto más glamuroso también, y las deportivas, por supuesto. O sea, hay muchos modelos que se pueden utilizar dentro de la funcionalidad, de la comodidad, y que aporte un poquito más de luz a la cara. Después podríamos aprovechar las chaquetas, que son muy básicas, etcétera, etcétera. Pero empezaría por eso. Cuca, ¿te queda algo? La verdad es que creo que ya Natalia ha hecho los diferentes looks y propuestas de una forma completa para este tipo de eventos, ¿no? Pero un poco siguiendo lo que ella comenta, pues unos jeans con un estileto, si no quieres llevar un tacón alto, pues los diferentes modelos que tenemos hoy en día de botines con un toque de joya, que aporten un poquito más... Que aporten fuerza, ¿no?, al look, y que también continúen un poquito con tu personalidad y que luzcan, ¿no? No algo tan simple y sencillo, que no cuesta nada aportar algo desmarcándote un poquito de un poco del resto. Exacto. Serafín, ¿y los chicos en estos casos? En estos casos hay muchas tendencias de moda que te pueden acompañar bien para un evento que lo que tienes tiene que llevar como un aire como creativo. Entonces, lo que mandaría sería un poco la prenda exterior con una bomber o simplemente una cazadora, una chaqueta de piel, iría perfecto. Y por debajo, pues es un jeans, un chino, no requiere más, más complicación, historias, ¿no? Bueno, pues nos quedamos casi en el audiovisual, desde luego en el mundo del cine, porque Nerea Barros, actriz galardonada con un Goya de aquí de Santiago, presentó esta misma semana un documental, el primero en el que ella produce. Francis, Nerea Barros y ese último acompañamiento en el escenario junto a José Luis Losa, director de Cine Europa, festival en el que se presentó esta película. ¿Qué os ha parecido los looks? Pues bueno, visualizamos diferentes tendencias, como ese print de leopardo,
el estampado de cuadrados, de cuadros, también la moda de botín calcetín, bueno, hay diferentes, hay tendencias que tenemos plasmadas, pero bueno, en general yo creo que para este tipo de evento también podemos buscar otro tipo de opciones, otro tipo de estilismo, un poco más formal, quizás, uh-huh. o yo al menos lo valorase. Cuéntame algo, Serafín, lo que quieras. En realidad lo que prime ahí sí que es la comodidad y el llegar como sin marcar exactamente, no da la sensación de que sea un gran evento, uh-huh. sino lo que marca es la presentación del evento uh-huh. y digamos prestar una cierta atención. Sí, es verdad que hay pequeñas pinceladas de moda, además de muchas tendencias de moda que comentabas, pero es como muy discreto. Uh-huh. Natalia, ¿algo que aportar? Pues me gustaría ver un poquito más de tendencia en la calle, me gustaría ver un poco más de color, ver un poco más de esfuerzo a la hora de presentar. Tenemos que cuidar un poquito más estas cosas, uh-huh. porque el acto en sí lo requiere, es un acto muy informal, pero aún así, pues, no sé, ver algo, una prenda exterior un poco que marque un poco más la tendencia, un color. O incluso verla en el asiento sin llevártela al escenario, sí. ¿no? Que a mí me chocó un montón que subiera al escenario justo para presentar la, uh-huh. la película, cuando además hacen fotocall y los ves en la entrada y luego... Me sorprendió esa subida de sí. con el abrigo en la mano, por ejemplo. El bolso. Siempre exijo un poquito más de esfuerzo, que todos mm. podemos llevar en el bolso, es un secreto que siempre digo, una pasmina, un broche que cambias enseguida encima de una chaqueta, algo que marque un poquito la distinción de la noche, por lo menos por el horario. Bueno, pues pequeños apuntes de moda y protocolo para estos actos y ahora vamos a buscar los lucazos que vienen en la alfombra roja de los premios GQ. Empezamos, ¿os parece?, por uno de los modelazos, yo creo, de alfombra roja que tuvo esta fiesta, que fue el de Godelieve van den Barath. Pues empiezo yo porque es mi favorita y me la pido. Es puro espectáculo. En ella lleva todo lo que tiene que llevar. Ella ha leído bien claramente la invitación. El dress code lo cumple perfectamente, marca clase, elegancia, con esas guatas, sombreras, pagoda, que me parecen alucinantes. Después de ver esto, yo creo que no va nada a superarlo. El blanco, el monocolor, que me parece fascinante, es puro espectáculo, es una modelo de dinastía, el peinado, el maquillaje acompaña, su porte para hacer uh-huh. la foto, es todo en ella un puro espectáculo. Yo creo que es la simplicidad del blanco marca la elegancia de la noche, la forma de la caída de la falda. Me encanta porque ya empezamos de 10, ¿eh? Yo es que aquí lo dejo todo, aquí arrastro todos los adjetivos porque lo merece. Cuando una mujer acierta de verdad y que no solamente marca las críticas, sino que es mi favorita cualquiera, absoluta. Cualquiera le lleva la contraria a Natalia ahora con esta, ¿eh? Bueno, lo acepto, que alguien me llame, pero voy a mirar fatal, no lo acepto. Yo creo que define perfectamente la palabra glamour, pero vamos, con todas las letras, porque supera la expectativa y yo creo que, vamos, es que define la elegancia. Poco más tengo que aportar porque es que me quedo sin palabras, la verdad, luce este estilismo de una manera brutal. O sea, sí. No he dejado nada que decir. Espera, que estás de acuerdo. Estoy segurísima por que supuesto. Compartimos la opinión porque tú eres un hombre elegante y esta mujer es pura elegancia en la alfombra. Seguimos viendo. ¿Qué más os gustó? Pues aquí tenemos a Adriana con un vestido de encaje en color rojo carmín firmado por el diseñador C. García. Y bueno, lo acompaña con los pendientes dorados que la verdad... creo que le combinan muy bien, pero en conjunto, con las sandalias, el vestido, creo que tiene un resultado bastante complicado. Sí que me gusta la combinación de dorado y rojo, perfecto, pero en general no me convence nada. Fíjate, a mí me dio una sensación como de, es muy mona y además, bueno, a mí me resultó así curioso verla de morena, ¿no? Que estoy acostumbrada a verla de rubia. Pero siendo tan guapa y teniendo tan buen tipo y tal, es como que lo vi como un poco
Que no encaja, no encaja, todo lo que lleva es que no encaja, siempre es como un quiero y no puedo, quizás porque para mí este vestido es pura tendencia a una inspiración de Dolce Gabbana sin conseguirlo, como que ya está pasado, ya lo hemos visto, en ella como no resulta, por ejemplo la carterita de mano, si habéis dado cuenta, esos detalles, queda como completamente apagada con el look del vestido, porque parece que no lleva nada, o sea, no... no es rojo y negro, pero mira, tú llevas ahí la carterita y parece que está agarrando el vestido. No funciona en ella. Yo siempre todos los looks que la voy viendo habitualmente, es algo que ella no ha leído la etiqueta, el dress code, por supuesto, no lo ha entendido. Yo creo que se ha confundido de fiesta, porque va por una falda, un vestido por encima de la rodilla y encajaba perfectamente en la invitación, que era vestido largo para ellas y smoking para ellos, pero ella no la leyó, ese capítulo no estaba. A mí no me gusta. Y gente que va así como más personal. No, ¿a ti te gustó, Serafín? Yo la veo como un toque un poquito vintage, es decir, es un vestido que aunque es muy de tendencia, pues tiene un aire como un poquito señorial de otra época. Sí. Tal vez a ella la hace un poquito mayor. Exacto. No me encajaba a mí. Bueno, pues ya queda dada la nota, ya digo yo. ¿Más cosas? Pues salía también ahí Tana Sánchez Gijón, espectacular para mí, como siempre, además con un vestidazo negro, con el hombro al aire, fíjate los detalles, simulando el volante, la cintura, para mí va guapísima. A mí también me gusta mucho, la verdad, además tal y como, o sea, los accesorios que ha elegido, las joyas, creo que encajan a la perfección. Tengo la curiosidad, que no sé qué tipo de zapato lleva, la verdad, pero en general también me gusta mucho y bueno, me aporta el diseño, me gusta cómo le sienta, le doy una nota. La simplicidad del negro, es cuando no sepas qué ponerte, te pones un vestido negro y como ella tiene una belleza serena y acierta siempre, pues va a quedar adecuada siempre en cada momento, es una belleza que la elegancia le aporta un escaloncito más. Voy a apuntar esto, por favor, Iria, grábalo. Natalia Alcaide ha dicho, cuando no sepas qué ponerte, vete al negro. Sí, sí, es negro, un acierto. Sí, negro, sí. Tú, diciendo eso tú. En fin, funciona. ¿Qué más? Alejandro Nieva. Pues la verdad yo creo que estaba espectacular, con ese vestido corte midi de color negro, con detalles de lentejuelas plateadas, me gusta mucho, yo creo que no se puede estar más favorecida y el diseño le sienta como, bueno, le sienta genial, le sienta como un guante. A lo mejor quizás la pega que le pongo es que le faltan unos centímetros de largo, pero por lo general le doy muy buena nota. Es un escote muy complicado, sin embargo... Es complicadísimo. Muy complicado, pero sin embargo ya lo luce perfecto. Y bueno, a mí me encanta, que te voy a decir yo, la lentejuela es pura tendencia. También estoy de acuerdo con Cuca que le falta unos centímetros de largo, pero en ella pues se lo vamos a perdonar porque incluso la tendencia del pelo con la raya al medio funciona muy bien en el look y ella está espectacular. Yo apuesto por uno de los que también más me gusta, sí. Y tenemos un modelo totalmente distinto, ¿no? Sí, Amaya Salamanca, también con el hombro al aire, que es algo muy de tendencia. Hemos visto ya alguno y veremos alguno más, pero el de ella es un vestido que llama, fíjate que tiene un largo complicado, sin embargo le da como volumen y contrasta muy bien con todo el adorno que lleva sobre el hombro izquierdo. Me parece un vestido espectacular. Sin embargo, la primera foto es... da la sensación de ser un vestido sencillo y en cambio está muy como muy trabajado, se ve precioso, me gusta muchísimo. A mí el diseño me gusta mucho, con el escote y el volumen asimétrico, sin embargo considero que no logra sacarle adelante y yo creo que últimamente el corte de pelo y el color, algo pasa ahí que falla, o sea, no... Bueno, porque a mí, por ejemplo, que siempre luce todo. Sí, que es una chica guapísima y sin embargo a mí en las últimas veces que lo estoy viendo estoy un poco contigo, es como que me acaba de, pero bueno. Me encanta, yo estoy de acuerdo contigo, el estilo es espectacular. Qué competitivas, claro, como ha marcado un techo, no permitís, no queréis, le cuestionáis que baje un escalón. Para mí, de verdad, la defiendo porque para mí sigue subiendo. Sí, no, ¿sí? Ella está, por ejemplo, tiene sus momentos como tenemos todas, pero el tocado que tiene, bueno, el detalle del vestido le funciona muy bien en ella. Estoy de acuerdo con el color del pelo, que no es justo el que más le favorece.
sigo pensando que el largo pues no es el adecuado. A lo mejor me gustaba para otro momento, otra fiesta, pues me gustaba un poco más, ¿no? En esta yo hubiese arriesgado un poco más. Está espectacular porque es que ella es maravillosa. Porque ella es maravillosa. Claro, entonces, y está muy elegante, pero a lo mejor yo lo hubiese guardado reservado para otro evento. Para esta a lo mejor lo hubiese puesto un poco más largo. Es que yo de los largos y las galas es que lo tengo así como muy estudiado. Pero está fabuloso, es muy guapa, sí. Ana Fernández también llevaba un vestidazo espectacular con mezcla de azulón y negro. O bueno, a mí me da la sensación que es negro, no creo que sea un marino. Le he dado vueltas, ¿eh? Porque el azul y negro es como muy complicado porque le quita matiz siempre al azulón. Y entonces no es como una mezcla de colores muy francés y no es muy nuestro esa mezcla de colores. Es un poco como el de bandera rojo y amarillo. Y sin embargo, fíjate, me parece un vestido justo de alfombra roja, muy de gala, con una súper abertura, increíble. A mí quizá lo que menos me gusta de esto, lo que menos me funciona, a mí me parece que Ana Fernández, se ponga lo que se ponga, va a estar cañonazo. Lo que pasa es que estos vestidos que tienen estas aberturas tan insinuantes, tan bonitas y tan sexys, es que las intentan marcar tanto que al final quedan como súper artificiales. Y quizás es el pero que le pongo yo a la abertura. Yo últimamente le pongo el pero al maquillaje y al peinado. Porque ella es guapísima, en este caso no resalta sus facciones. Solamente pondría ese toque un poquito ahí. Y en cuanto al look, a mí me parece un poquito aburrido, no sé por qué. El escote me encanta y el diseño es verdad que es muy bonito, ya lo luce porque es monísima, tiene un cuerpazo espectacular. Pero me esperaba más de ella, la verdad. Me parece un poquito aburrida. Tienes ahí las dos, ¿no? Tanto brilli brilli que luego los van aburridos. Bueno, nada, pues seguir, a ver. Pues aquí tenemos a Ana Polvorosa. Que de aburrida nada. Vamos, es que su vestido, a ver, a mí me parece un vestido muy bonito, la verdad. Pero sobre todo porque aporta algo diferente, ¿no? Y en este tipo de eventos, de galas, de alfombras rojas, que permiten lucir diseños que no estás acostumbrada a ver. De ahí la palabra previa de aburrimiento con el diseño anterior. Y en ella, sin embargo, pues me parece un diseño espectacular. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con determinadas transparencias, y en este caso es lo que considero que no ha defendido de forma correcta. Pero bueno, en general a mí sí que me ha gustado. Sí, es un vestido como muy romántico, muy, y ella se ve además incluso en la pose como lánguida, lo define. Romántico, bien. En serio, romántico. ¿Y Ángela Cremonte? Bueno, pues vaya cambio de tercio, porque lleva un monazo blanco increíble y a mí también me gusta por el detalle, sobre todo de las gasas en la manga y esa especie de macro puño que rompe un poquito. A mí la verdad es que no me convence mucho, es verdad que el mono me gusta, no le sienta del todo mal, pero para este tipo de eventos evitaría pues este diseño de mono porque no me aporta nada para una alfombra roja. Y sin embargo, también tengo que aportar que el look en sí, en cuanto al peinado, maquillaje, le restan de una forma... Natalia está ahí como, a mí que ni me pregunten, que me da igual. A ver, correcto, lo que más me gusta de aquí es el color. Entiendo las transparencias, entiendo que el mono, pero ya es que lo hemos visto tanto. A ver, yo en estas alfombras lo que exijo es ir un pasito más allá. No sé, no es como si nos invitaran a nosotros, que nosotros podemos ir pues con un mono negro, un mono blanco, porque somos una persona más que va a una alfombra roja. Pero ellos, yo necesito que me aporten más tendencia, novedad. Como el primero que hemos visto, imaginaos la comparación del primero que hemos visto, que aporta, hay una suma de tendencias elegantes que lo hace distinto. Yo ya les exijo que este mono sea un poco más allá, yo ya lo he visto mucho. Es un acierto seguro, es como los vestidos de terciopelo con la abertura, ya hemos visto esos monos, ya hemos visto... Que es correcto, que funciona, me encanta. Que tiene atrás, sí, pero bueno, pues yo allá espero que las actrices me digan, Dios mío, sí que se ha preparado este modelo. Ahí no les paso la simplicidad, yo quiero un poco más allá. Así claro, que estoy hemos un poco empezado de... marcando una línea tan alta. Y claro, que ahora dicen de cada lado. Mono blanco, y entonces yo ya digo, pues, ¿qué me vas a... aquí qué me aporta? La moda me tiene que aportar, tiene que ser un lenguaje, que esto ya lo he visto.
Pasemos al siguiente. ¿Yo ya? Pues pasemos al siguiente. Berta Collado. ¿Te aporta Berta Collado? Bueno, bueno, no está mal del todo. Bueno, es la lentejuela, esta tendencia. Pero a mí este salpicado es lo que te decía antes. El lenguaje este yo ya lo he visto. Tiene que ser un material muy maravilloso para que ese salpicado funcione. Ya está como un poco desfasado. Sí, va correcta, va bien, pero bueno, es más de lo mismo. Yo les exijo a ellas que tienes que... Yo tengo que hablar de ella, no solamente por su trabajo, sino también por lo que lleva vestido. Necesito que me aporte un poco más. Sí, es correcto, funciona, es una más. ¿A vosotros os gusta más, menos? A mí la verdad es que lo que es el diseño ya me cansa, me colapsa ya ese tipo de lentejuelas, en ese tipo de diseños, el escote tampoco me convence. En general, a mí no me ha gustado en esta ocasión. Están de no, ¿eh? Ya te lo digo. Depende, sí. ¿Y qué os parece Cristina Tosío? Que además, Cristina Tosío, que está embarazada, que es, bueno, un detalle a tener en cuenta a la hora de vestirse y que parece que a veces resulta un poco difícil, ¿no? Bueno, pues mira, va con la tendencia del momento, que es la lentejuela de arriba abajo. Tú imagínatela si no está embarazada, marcaría distinto, es muy agresivo el color quizás, pero funciona en ella, porque por lo menos es lo más distinto que he visto toda la alfombra. Me gusta, pero a lo mejor funcionaría un poquito más en el pelo. Es correcto, está bien, la lentejuela siempre es un acierto en ese tipo de eventos. ¿Sí? Yo le doy un plus precisamente por... Por el atrevimiento. Por el atrevimiento y por estar en barriga, me parece más complicado. Marca la barriga, que es... Sí. Y que está impresionante. Espectacular. Elena Naya. Yo creo que, o sea, me gusta, el diseño me gusta, pero bueno, no es un look, porque este tipo de eventos requiere ir de etiqueta y en este caso considero que no va de etiqueta para nada. Entonces... Nos gusta más para ir de discoteca. Sí, sí, exacto, ¿no? Que me encanta, ¿eh? O sea, el look es brutal, le sienta súper bien, pero para este tipo de eventos no veo que encaje correctamente. Veo que me miráis, que todo bien. Bueno, pues pasamos al siguiente, gracias. Elena Rivera. Elena Rivera es uno de los que en las revistas han tenido así más comentarios encontrados, ¿no? Desde los que le gusta muchísimo el look que tiene a los que ven que no acaba de funcionar. Sí, yo lo que veo sobre todo es la mezcla de colores. Fíjate que hablábamos antes de otro vestido que mezclaba el azul y el negro. Uh-huh. Y este lo hace como un poco a la inversa. Lo que es como muy, no sé si muy flamenco. Tiene un aire como... Sin embargo, en ella se ve el look completo. Para mí está espectacular. No es un vestido que yo aconsejaría. Porque uh-huh. con ese escote y ese volante gris es súper complicado de llevar. Es verdad que ella lo defiende genial. Yo coincido con Serafín, coincido con él, el color azul y negro a mí me fascina, es una combinación que bueno, que sé que es difícil, pero que aún la gente no lo entiende todavía, pero a mí me encanta eso. Tampoco, también estoy de acuerdo con él en el volante, yo creo que es como si en ella lo comiera, ¿no? No acaba de funcionar, a lo mejor en otra persona funcionaría, ella es una niña guapísima, sí. Pero yo, bueno, no, le hubiese puesto otra cosita, no estoy yo muy así. ¿Y el bicolor de Guiomar Puerta, qué os ha parecido? A mí no me aporta absolutamente nada, o sea, ya empezando por el calzado, es que no me gusta nada la combinación. Es como que le asienta raro, no voy a decir mal, sino raro. No sé qué le pasa a estas niñas, están en un fotocall, está enfadada, no quiere estar, y dice, me obligan a estar aquí en la foto. Primero es la actitud, tú estás ahí, es tu profesión, tienes que estar como, ya no te digo estar sonriendo siempre, pero la actitud, dice, bueno, me manda aquí mi madre ponerme la foto, yo necesito que esa actitud sea la más... Más predisposición, ¿no? Después el traje pues no, le echa años encima, no le corresponde, no le define la figura, es una niña que tiene una figura que podría aportar un poco más, y su juventud también, y no la ve adecuada. Serafín seguro que está de acuerdo conmigo, ¿a que sí? No lo veo para ese evento. No, cualquiera no le dice que no. Bueno, Serafín a quien ve bien es a los hermanos Torres, que yo creo que en esta ocasión me pongo un smoking, pues si me pongo un smoking clásico los chicos lo tienen un poco más fácil. Sí, yo es que lo... vamos, ellos a mí no me conocen, pero yo es como si como con ellos la mayor parte de los días, ¿vale? Y le intento copiar sus recetas y me parece que hacen un espectáculo de la cocina que me guste. Ahí pues
están haciendo bien su papel. Yo me los imagino ahí, pues, picando sus historias y divirtiendo un poco a la gente que está con ellos. A mí quien me sorprendió más fue Imanol Arias, quizá, ¿no? Sí. Ese look así, un poco... Mira que Imanol Arias es un galán. Y aquí se quedó en Cuéntame, ¿no? Es que no leyó la invitación. Ya te digo yo que hay que leer las invitaciones. El dress code no es el adecuado. ¿Verdad, Serafín? Pero es que no... aunque no lleve smoking... Sí. Es un poco Cuéntame. Dilo, sí, está como rancioso, ¿no? Está un poco... No lo quería decir, pero bueno, ya lo he soltado. Bueno, y eso que es un hombre que tiene sus perches, menudito, sí, está claro. Siempre impecable y viste bien. El traje le sienta perfecto. Igual lo único que había que cambiar pues es una camisa un poquito más, que tuviese un cuello un poquito más abierto, más italiano, y un nudo de corbata que llenara un poquito más eso, que se viera como más ceremonioso. Uh-huh. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, nos gusta mucho más John Cortajarena. ¿Dónde va a parar? Que en esta ocasión vino acompañado de Ivana Vaquero. Bueno, a partir de ahora es San Cortajarena. San, porque está en todos los sitios y siempre con la actitud adecuada. Mira qué sonrisa, posando siempre a los medios, entiende su profesión, la comparte, siempre va adecuado. Mm. Bueno, a ver, estamos luchando con la naturaleza, es decir, a él todo le queda bien. Pero bueno, siempre acierta con el protocolo. En este caso, el acompañante pues había que decirle, mira, deja ese traje, ponte otro. Y sí, yo sí soy San, sí, no me aportó nada ella, no me dice nada, no... Ella ya dijo, ¿para qué si yo voy con yo? No me van a mirar, claro. Yo, ¿para qué si lleva voy el con mejor yo? Complemento, eso sí. Lleva es, el mejor complemento, el mejor complemento de la noche es él, o sea, es la más lista de todas. Lleva el mejor complemento, pero es con el que es más difícil destacar. Eso también es verdad. Pero bueno, no importa. A mí, sin embargo, ella me parece que va muy mona. ¿Te gusta mucho el diseño? Pues a mí no me gustó ella. Debe ser porque quería... Serafín, este desempate lo tienes que hacer tú, ¿eh? Ella sí, ella no. Ivana Vaquero. Sí, ella sí, por supuesto. Bueno, yo me quedo. Pues vosotros os quedáis con ella, yo me quedo con ella. Ay. ¿Ves? ¿Y qué os pareció Juana Costa? Que es Juana Costa es una de las que siempre lleva dieces en nuestras tertulias. Y es un color muy difícil, ¿no? Sí, es un verde pastel bastante complicado. Yo creo que lo luce de una forma espectacular. Es cierto que podemos considerar que este tipo de diseños ya están un poquito pasados, ¿no?, de moda, pero sin embargo, a mí me encaja y me gusta y me convence mucho. El diseñador Jos Obeika, bueno, como veis, pues tiene el corte asimétrico, que ahí seguimos siempre la línea que predomina, ¿no?, en este tipo de eventos, en los estilismos, pero bueno, a mí en general me parece que va maravillosa. A Serafín también le gusta, ¿verdad? Muchísimo. Sí. Es que es muy turbio. Y la pose, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya sabía yo. ¿Y Kira Miró? Bueno, ese pues, escote corazón pronunciadísimo. Esta chica tengo yo con una lucha con ella visual que yo no la acabo. Mira que no es monísima, pero me lleva siempre un pelo, que yo de verdad, a mí esta chica no me aporta nada. Este escote corazón, no quiero ser yo tampoco así muy cruela, débil, pero este escote corazón es que me aburre tanto, ya lo hemos visto. No me aporta ninguna dosis de estilo, ya es como algo tan trasnochado que jamás hubiese apostado por este escote corazón. Se lo dejo a Hilda, que le queda fabuloso. Sí. Y me encanta, a lo mejor a otra persona, pero Kira Miró le faltan dosis de estilo. Necesitamos que vea más este programa. Mira, Laura Sánchez y David Ascanio, ¿qué os parecen? Es una de las parejazas de... Para mí es la pareja favorita. ¿Sí? Sí, el vestidazo de ella me parece espectacular. Y él, fíjate, va sencillo, un traje negro, no lleva corbata. Es verdad que esa pose ahí pues está un poquillo regular, pero sin duda es mi pareja favorita. Uh-huh. A mí el diseño de ella me encanta, uh-huh, pero los vestidos hay que plancharlos antes de ir a un evento de este tipo. Yo de todas formas, fíjate, voy a romper una lanza en favor de Laura Sánchez, porque ese vestido es imposible de llevarlo planchado, ¿eh? Ya lo digo yo desde aquí, es imposible. O sea, en cuanto te lo pones ya está arrugado. Ya está arrugado. Maggie Cibantos, ¿qué os pareció?
Lucía, uno de los estilismos, yo creo que de los más arriesgados de la noche. Dilo. Arriesgados. La palabra. O me muero ya. Y el que lo han matado todo. O sea, dilo. Bueno, a ver, yo, las tendencias las lleva todas, es verdad. Vestido de piel, con flecos, botas blancas, pero bueno, el resultado más con. Igual lo lleves todo. Bastante ortera, además, ¿no? Ortera. Yo lo definiría como ortera. Bueno, y voy a hacer un apunte, la bota blanca, o sea, ni en alfombra roja ni en ningún lado, la bota blanca es durilla, por favor, es durilla. Un horror, todo en ella es un horror, es incomprensible ese look, no es de su talla, es que si no lo digo es que no puedo, no le favorece, mira que es una chica guapísima. No, suéltalo. Lo tengo que soltar todo que me libero, es como un demonio de Tasmania, esta chica, ¿quién la aconseja? Es que, de verdad, la pluma, he hecho hasta zoom, mi retina se ha descuidado un poco porque he hecho hasta zoom en todos los detalles, está el mal corte, no corresponde a su talla, también se equivocó de fiesta, yo creo que iba para otro lugar, no iba para una alfombra roja, la bota blanca, quería darle el plus de moderno y para ser moderno hay que tener un poco de espejos en casa, la bota blanca, estoy de acuerdo contigo, no le corresponde, no me gusta nada. Se quería, pero bueno, es que yo ya no puedo más. Es un horror, lo peor de la noche. Pues mira, ahora, y el pelo, Ahora va, y el pelo, ay, sí, un poco favor, todo. Y ahora va de. Ahora viene tanda de parejazas. Una es Malena Costa y Mario Suárez. Que la Vamos. Pierna está un poco forzada, pero Malena es espectacular y no me digáis que no. Es que Malena suele ser siempre una de las grandes reinas de los eventos. Evidentemente me favorece muchísimo el vestido, pero me hubiese aportado mucho más con otro tipo de diseño, la verdad. Se me queda el estilismo un poquito aburrido y recurrido también. Sigues con tu pareja anterior, que mejor, sí. ¿No? Sí, vale. No cambio. No cambias, vale. A ver, estas parejas son muy guapas. Él es guapísimo, ella es muy guapa, pero él además va muy ella guapo. Ella es espectacular. Él va, no? yo creo que es el que más impecable. Me gusta. Él va impecable. Él va maravilloso. Lo que no, a mí tanto pico arriba como para abajo. Ella sabemos que es espectacular, pero no hace falta dar siempre la misma información. Esa información ya la hemos visto. Ya hemos visto tanto pico y tanto abertura Angelina. Pico raja. Sí, tanto todo junto a mí me funciona. Sigo diciendo que ella ponga lo que se ponga, está espectacular. Pero bueno, no es necesario tanta abertura lateral. Yo ya lo veo tan que no me aporta nada también. Y Marta Azas y Javier Veiga, que son. Javier Veiga, uno de nuestros gallegos. Cuidadito aquí, que Serafín seguro que ya se le fue a ver la manga esa que va arrastrando, la manga del traje del. Ah, que sí, Serafín, tú ves esa manga y te hace daño visual, ¿verdad? Como a mí. Sí, no, yo no tenía claro si es la pose, si es. Yo quiero confiar que es la pero pose. Yo quiero pensar que sí. Yo, ese traje es grande. Yo lo veo grande. Sí. Fíjate, no es. Es verdad que la manga le queda a tal y a lo mejor le hace un poco la pose, pero yo es que a él lo veo flotando. Es que no. Ella, que suele ser una de mis favoritas siempre, como viste. Y te sorprendió un montón, ¿a me que sorprendió, sí? Pero para mal. Se mimetizó con el marido en este caso. Cuidadito con los lunares. Los lunares no son para la noche, son muy difíciles. Tenía un forro de lunar con la abertura que no le favorece. Esos cortes así, que está muy bien, los cortes ahí, aquí, asimétricos, queda muy bien, pero no, en ella no funcionaba, no funcionaba el pelo, no funcionaba la postura, yo no sé, es que es una de las veces que más me ha sorprendido ella, pero para mal, ¿eh? Sí, a mí me pasó también. Y Mijatović, sí, y Aneta, Mijatović. Sí. ¿Qué os parece? Es mi segunda pareja. Fíjate que ella está como muy explosiva y da la sensación de reinona, pero yo creo que hacen una pareja también de. Vamos, no se parecen los cromos que yo tenía cuando jugaba al fútbol, pero me gusta mucho la imagen que transmite los dos. Además, el detalle de no apostar por la típica pajarita negra, sino que tiene un poquito más de rollete, le queda bien. Ella va espectacular, o sea, transmite una seguridad en sí misma, vamos, es de mis favoritas, ¿eh? La a mí verdad. Sí. ¿Y Modric y Vanja? Bueno, van favorecedores los dos, pero. Vale, veo que os entusiasma. Ya, directamente, Natalie Poza. A ver. Bueno, es una de las que más me gusta porque ahí tenemos una lucha con el pelo, pero
Este corte es muy bonito, el dorado. Bueno, si no dices que te gusta viniéndote hoy así, sí, vamos, vamos. Mira, nos llamamos antes de venir. Porque más dorado era imposible llevar. Pusimos la cura. Nos hemos llamado a las dos y me dice, tú coméntame mi traje y vamos a ir las dos igual, de dorado. Yo me he vestido porque, en su honor, es tendencia, nos gusta o no, el dorado está ahí, es un traje que sirve para muchos eventos y la alfombra roja sin un dorado que se precie, por lo menos ha sido una de las pocas que ha triunfado, que es dentro de las críticas es la más adecuada y me gusta mucho ese corte, es muy elegante, es el corte apropiado para ella y sobre todo porque la lentejuela así degradada a mí me gusta mucho. Sí. La verdad es que le quedaba muy, muy bonito. Omar Ayuso, que ahora vamos a ver unos cuantos, yo los elegí así para el final, para decir, bueno, no voy de smoking, quiero poner mi punto personal, y el punto personal lo pongo. Yo creo que quizás aportar tanta modernidad, que bajo mi punto de vista, rompe las reglas, pero las rompe mal, bajo mi punto de vista. O sea, no me gusta, no entiendo ese concepto de una camiseta debajo de una blazer. No entiendes el escote de la camiseta. Exactamente, con el aportación de la cadena. No entiendes el escote de la camiseta. No lo entiendo. Yo las camisetas me gustan, en este caso la modernidad, la chaqueta está muy bien, que es muy punto noche, el punto que le gusta mucho a los chicos, pero bueno, esos escotes a mí no me aportan nada, no me gustan nada, no lo veo yo. Y menos mal que me lo llevan redondo, porque me lo lleva a llevar en pico ya. Entonces ya ahí salto, ya digo, qué horror. Y muy personal también, Óscar Jaenada, cómo no. Que me hizo gracia porque leí alguna crítica de Óscar Jaenada que decía, Óscar Jaenada, aun cuando va bien, tiene que tener algún detalle para ir mal. Para ir mal. Y en este caso, bueno, lo achacaban a las cadenas. ¿Qué os ha parecido, Óscar Jaenada? A mí sí me gusta el traje en granate, además en terciopelo, que es muy de moda, pero eliminaría algún toque dorado. Que algún elemento. Sí. Yo estoy de acuerdo con Serafín, el traje a mí, granate de terciopelo, echen falta ver más, tanto azul, granate, ahí estoy de acuerdo, es el punto de modernidad. Pero bueno, también tenemos que pensar qué es lo que nos esperamos de él. ¿Tú te lo esperas vestido de otra manera? No, refleja su personalidad. Entonces, esencia. Sabes que va a venir con unas gafas, se va a venir con una coleta, esperas, por lo menos es el más personal de la noche. Dice, yo soy así y así voy a todos los lados. Me sobraría a mí las cadenas, pero en él, pues mira, me resulta un toque gracioso porque es lo que esperas de él, sí. Bueno, también era muy personal Maggie Cibantos con sus botas blancas y ahí lo dejo, pero... Y yo para terminar, Palomo Spain y Paul Roche. Mira, que yo es la vez, creo, que he visto más discreto a Palomo Spain, con todo. A mí me encanta el compañero. Sí, fíjate. Ahí me aporta moda. Eso espero de un diseñador de moda y su acompañante, que me aporten un lenguaje que sea distinto, ¿no? En este caso, yo me sumo al blanco, para mí son los favoritos, y me espero algo de espectáculo. Y ese espectáculo es la única pareja que me ha dado un espectáculo que sí que esperaba. Es un lenguaje que entiendo, me apetecía verlos. Y Palomo, pues en su línea, Palomo es Palomo. Es Palomo. Yo estoy de acuerdo, la verdad. ¿Sí? O sea, es verdad que... en este tipo de eventos te esperas algo que te aporte y que tú también puedas llevar a la calle, aunque sea con otro estilo, pero me parece que lo definen súper bien y bueno, me gustan. Porque empezamos a entenderlos un poco, porque esa es su imagen continua. Exacto. Si no, puede llegar a ser tremendo. Claro, si tú lo comparas, lo llevas a una persona, a nuestro acompañante en algún día, pues dices, pues no, pero en ellos sí, sí. funciona la personalidad, en este caso, con lo que a mí me gusta. Oye, en líneas generales, en esta alfombra roja de los premios GQ, ¿qué puntuación le daríais? Yo voy a tirar yo primero porque ya se han estado súper críticas y sin embargo a mí pues me ha gustado, he visto muchísimos detalles de moda que marcan tendencia. Para mí es una apertura hacia lo que vamos ya a la plena Navidad, que es el brilli total. Entonces a mí sí me ha gustado, le voy a dar una puntuación muy alta. Sí, efectivamente resalta pues el brillo, el color negro, blanco, rojo, diferentes tejidos que a partir de ahora vamos a llevar en las diferentes fiestas. Pero bueno, yo me voy a quedar con un 7, no voy a ser tampoco muy mala. La nota general es un 7.
Yo no quiero ser mala, pero... quede claro. Que quede claro que no sé. Estoy de acuerdo con Serafín que la tendencia de la marca la lentejuela, a la prueba estamos siempre nosotros, pero a mí se me hace escaso. Quiero ver más moda, quiero ver más puntos como el primero y como el último, quiero ver más espectáculo, espero que la moda quiero ver más moda española y quiero ver más atrevimiento quizás. Les doy un 7 también, 6,5. No quiero ser, no, 7,5, no quiero ser mala. 7,5, voy a ser más mala que tú. Anda ya. 7,5. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Ahora toca repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del corazón. Pues toca ya hablar de las revistas del corazón y ver todas las noticias que aparecen esta semana en la prensa rosa con Laura Pérez. Hola, muy buenas noches, Ana. Rosa Portela. Buenas noches. Aquí estamos. Y Ángelo Pulito, que está. Muy está. Bien, muy buenas noches, Ana. Aquí está. Estamos no, otra no, vez. No te hemos mandado de vuelta a Italia. No. Os prometo que os avisaré cuando iré y siempre con billete de vuelta. No le deportaron. Nada, Ángelo, no hay como aunque faltar. Aunque mi madre lo intente romper cada vez que Mira, no hay como faltar un programa para que después te traten todos con tanto cariño, es verdad. Es verdad. Bueno, no voy a faltar más, os prometo. Bueno, pues muchísimos temas para comentar esta semana. ¿Y por cuál empezamos? Porque hay para elegir. Pues yo ya empezaría, mira, si puedo empezar yo empiezo ya por María, la chica que tenía María Teresa Campos, la asistenta de María Teresa Campos, que conocimos todos en aquel reality tan maravilloso, en los dos primeros capítulos, son las dos primeras entregas, que se hizo muy famosa porque la primera semana María Teresa la trató bastante mal, y ella salió en vivo defendiendo a María Teresa, diciendo que era como una madre para ella y que la trataba muy bien. Y ya en los sucesivos programas ya se veía una complicidad tremenda, María Teresa la adoraba, ella se adoraba. Para compensar. Ya, bueno, en, vez claro, de, para ya compensar. En vez de gritarle ya le decía, ya poco menos que la sentaba a la mesa, y ahora se fue a Perú. Y no volvió más. Y ya no volvió más. Y las bloqueó a todas en el Facebook. Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Esa es la nueva amenaza. Nada de que te demanden ni que nada. Que te bloqueen en las redes sociales. Es que no hay nada que te pueda pasar. Es que Carmen estaba muy indignada. Dijo, ¿cómo va a tener razón ella si nos bloqueó a todos? A todos. O sea que, incluido Bigote. Sí, no, imagínate. Bueno, la cosa es un poco extraña. Es extraña, cuanto menos. La cosa es extraña porque decía que ella se fue a Perú de vacaciones y que no volvió más. Y entonces, como no volvía, pues oye, fuera. Y ella dice que no, que la echaron. Pero vamos a ver, señora, si a usted la echan, usted tampoco se va a Perú a vivir, buscará otro trabajo en todo caso. No sé, en todo caso hay que saber ahora, tenemos la versión de Carmen Borrego. Pero no te preocupes que María va a empezar a hablar. Y ahora hay que tener la versión de María. María Teresa, de todos modos, nos dice que está muy tranquila y muy, bueno, que está bien y que está muy tranquila porque sabe que ella lo único que quiere es dinero. Y entonces está sabe claro. Que no va a decir. Pero bueno, yo creo que María, con bastante dinero, puede dar muchísimas exclusivas. Muchísimas exclusivas de Bigote. No sé, todas esas cosas de Bigote. ¿Tenía contrato de confidencialidad como los de la Pantoja? Yo creo que no. Yo creo que de confidencialidad. Llevaba 15 años con ella. Sí, estos contratos, ¿cómo no son al final? No, casi no. No son ni siquiera legales. Pero mira, sí. Así que, sí no, que sí que le tenía contrato en regla. Pero mira, los de confidencialidad solo las hace Ana Obregón y la Pantoja, que sepamos. Y ya veis que largan todos después. Y la más nos da. Oye, si te compensa. Si te compensa. Más grandes, pero yo lo que veo en esto es yo personalmente si estuviera trabajando en casa de las Campos hubiera huido ya después de 2 meses, esta mujer no sé cómo pues 15 aguantó, años estuvo. 15 años, yo creo que al final el desayuno es para hoy o cuando viene el desayuno, claro, además de preparar media hora un desayuno y después la otra se toma el zumo en 3 segundos, un poco por lo menos no sale a cuenta. No. Bueno, hay muchísimos temas más. Uno de ellos es el culebrón Kiko Matamoros guión Macoque, ¿no? Y puntos suspensivos. Y puntos suspensivos. Y Sofía. Suspensivos. Y Sofía. Y Tudela. Y otras más.
Bueno, a mí es que me impresionó bastante que estuviera con Sofía, ¿no? Y que esté así como tan ¿Y vosotros creéis que realmente sí estuvieron seguro o que está tonteando ella? Él está pilladísimo, pero yo creo que ella no. A ver, yo creo que... Ella, que ya lleva muchos años en la tele, ha ganado unos reality, sabe perfectamente que se está acabando la época de los realities y ella ya va a desaparecer mucho tiempo en la tele. Y aunque ella siempre será parte de este formato cada vez que se empezará uno nuevo, evidentemente como grandes ganadoras de realities aquí en España, siempre contarán con ella. Pero esta gente que tiene un nivel Tiene que alimentar, Y lo mejor que puedes hacer ahora es aprovechar de una persona que sabe perfectamente sabe que eso tiene mucho tirón, muchísimo. Va a estar jugando con él, con ella, porque él también ha hecho muchos montajes, ha sido un representante de, de personajes que han... O sea, ¿que creéis que no es tan real? No, yo creo que no es tan real. Yo creo que hubo mucho tonteo, que él, a él ya le gustaría, porque él lo dice por activa y por pasiva, y está claro que a él le gusta, ella es guapísima, y a él le gusta, está claro, pero que a ella le guste... Pero ella dice que puede querer a varias, o sea, que puede estar con Sofía Susco y con otra más. Sí, no, no, con poder puede querer a varias. Si al final ha salido... Si al final nosotros no somos ignorantes emocionales, entendemos perfectamente... analfabetas emocionales. ¿Y qué pasó ahí? Y entonces podemos que... En esa relación de Kiko Mako, que al final es que... el detonante es la pasta, es un rollo cuernos. Pero él dice que le puso los cuernos a Mako que con una durante un año y medio o dos años y medio, porque ella también se los había puesto a él y entonces él necesitaba reafirmarse. Claro. Que es así como una frase como muy absurda, tan absurda como esta, es que busca un casa, lo que, fuera lo que no le dieron en casa. Son las frases del... Las píldoras. Las frases españolas, en Italia también tenéis así alguna de buscar fuera lo que no te dan en casa, ¿no? Nosotros tenemos cuernos, aún mejor. A ver. Moglie vuoi dei paesi tuoi. Precioso, me encanta. Moglie vuoi dei paesi che vuoi, es en plan, búscate donde... Sí, libre de buscarte donde buenamente te veo. Ya me gusta la de Moglie vuoi. Me cuesta aprender. Bueno, hay que aprender. Pero bueno, y el culebrón ya se mete en todos, porque bueno, él dice que durante 20 años estuvo manteniendo la familia, Tudela dice que mantenía Tudela, y después pasa una cosa, yo creo que desde hace 10 años esa pareja, yo creo que desde que ella se fue a Ibiza... ¿Y qué llevaba Tudela para mantenerlo? Los mantenía con Vega Sicilia. ¿Perdón? Dicen que las botellas de Vega Sicilia que había en esa casa las llevó todas Javi Tudela. Que es un producto de primera necesidad. Hombre, claro, hija, tú dime qué haces en tu casa si no tienes Vega Sicilia, te tendrás que ir a comer fuera. Nada. Además Sicilia. Hay que tener un producto italiano en casa. Sí, hombre. Bueno, yo creo que el matrimonio... Lo normal sería llevar mortadela siciliana, pero él no entendió bien qué es lo que había que llevar para esa mesa. Lo que está claro es que cuando se casaron, eso estaba, vamos, roto por todas partes, porque se casaron hace 2 años y realmente... Es que es curioso que tengan una relación de tantísimo tiempo, ¿no? Y al final, bueno, justo cuando deciden casarse... Pero es verdad que en esa época ya tenían así como... Había, ¿no?, muchos rumores en torno a ellos de si realmente esa boda se hacía un poco por la exclusiva y hacer un ingreso o si realmente les apetecía casarse. No, bueno. Creo que en esa boda ya había 2 habitaciones reservadas en el hotel, una para Makoke y otra a mayores. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Sí, sí, ha quedado así como... Y ahí lo dejo, ¿no? O sea, tremendo, ¿eh? Porque realmente el tema este de la boda... Realmente, bueno, ya veis que últimamente... Estas bodas que hacen, la boda, cuando ya no hay nada, igual que la de Agatha Ruiz de la Prada, bueno, claro, y la de Feliciano y... Bueno, pero la de Feliciano había algo cuando se casaron, pero la de Agatha Ruiz de la Prada, se casaron y en 3 meses ya desapareció. No había nada, que se veían el sábado de luz. Y Feliciano ya sabemos lo que dijo su novia, Feliciano se ha quedado, vamos... Se ha quedado con un vacío en el bolsillo también. Sí, bastante. Hombre, que no, a él no le supondrá mucho. Pero... Bueno, pero ¿cómo no le va a suponer 500.000 euros cuando pensaba darle? ¿Cuánto le pensaba dar? 10 euros. 10 euros, había dicho. Sí, 150. Sí, eso. Y una cosa así, pero oye, al final
Mira, la otra. Yo lo que lo entiendo es por estar un año y medio casado que te den 500.000 euros. Bueno, eso es que pues, eso es ¿a dónde hay que ir a casarse? Claro, ¿quién se quiere casar conmigo que no le dé la lata más de 2 meses? ¿A dónde hay que ir a casarse? ¿Por qué estudiar? Le sale no tengo ningún problema casarme con 2 meses y medio por 500.000 euros. Es en plan que a la final las chicas y los chicos que se vayan todos a la Caja de Madrid ahí fuera, a ver, porque nada de estudiar, porque si te casas claro, un año o sea, ¿qué compensación? Medio, o sea, tuvo que quedar con los niños cuidándolos y haciéndole la comida a él en vez de trabajar. ¿Cuál es el motivo de que le den ese dinero? Estamos dando a mí, la nueva es generación. Que me parece de verdad, ¿eh? Oye, más personajes que aparecen esta semana. Tremendísimas declaraciones a Jesús Calleja de Eugenia Martínez de Irujo, ¿no? Hablando de uno de los maridos de su madre, Jesús Aguirre. Madre mía, ¿cómo madre mía. A mí ya nunca me gustó Jesús Aguirre. ¿Eh? Ya te tenía mala pinta. Ya a mí te ya no me gustaba, no me parecía trigo limpio. Y ahora ya después de las perlitas que soltó Eugenia de él, que la llamó a su despacho, a una niña de 8 años, o de 6, sí, sí, o sí, sí, ¿no? 8 años, y la llamó allí a decirle que a partir de ahora él era el jefe supremo. Yo lo que no puedo entender es y que su madre estaba enferma de corazón y que si le pasaba algo era por su culpa. ¿Cómo le puedes decir eso? Claro. Yo lo que no puedo entender es que es como ella, como la madre tan consintió eso, porque realmente no lo sabría. Dicen que sí, se lo decían. Eso también, yo recuerdo declaraciones de Cayetano, que no eran tan fuertes, ¿eh? Pero Cayetano decía que con él, que había sido un lastre para la familia y bueno, que había ella sido dice, tremendo. Ese matrimonio de mi madre fue nefasto. Para todos nosotros. Y Cayetano decía que se lo contaba a su madre y que la madre no le hacía nunca caso. O sea, la madre estaba loca por él y no le hacía ni caso a los hijos. Realmente le dio exactamente igual. Sin embargo, que perfil más raro para la duquesa. A mí no me parece. Mira, sí. Era un tío muy culto. A la duquesa le gustaba un tío tan culto que le hablaba. Yo creo que se dejó querer, no vi todo el programa, vi simplemente grandes titulares que dio, porque dio muchísimos titulares, pero cierto es que lo primero que pensé fue en qué momento está dando a este programa tantos titulares, tantas bombas. Sí. Y pero después pensé, desde que se murió su madre, desde que la relación familiar evidentemente se ha disuelto, no ha tenido mucha posibilidad de, no es un personaje que va al directo a los programas del No, además claro, es un personaje entonces, muy ella difícil. Ella tenía muchísimas ganas de soltar todo esto y creo que este tipo de formato que iba se sentía cómoda, era perfecto para soltar. Sí, porque no era una entrevista directa, que todos a lo mejor estamos encorsetados. No era entrevista directa y además fue ella directa a soltarlo todo. Tenía ganas y además dijo, qué a gusto me he quedado, qué contenta me he quedado haber soltado bueno, esto. Que está en una etapa vital, yo creo, Eugenia. Sí, estaba con su marido, fue allí, el marido que hubo un momento que lo enfocaron. Y decía, bueno, no quiere que él no quiere salir, pero que sepan que estaba y sale la cámara allí enfocándolo a él. Bueno, yo la veo súper feliz. Sí, está, lo está. Sí, está súper feliz. Sí, están en la fase Agatha Ruiz también. También. Están, las dos están haciendo un grupo de WhatsApp. También. Y a la duquesa, de hecho, ya veis que este año le hizo el funeral su hijo Cayetano y solamente acudió Cayetano y sus hijos al funeral y su novia. Y dice qué poder de convocatoria. Dice que no lo puede entender porque a sus padres se le hicieron 15 años de funeral. 15 años y a su madre, al tercero ya no le va a nadie y estaba el pobre desesperado. Pero estaba la madre viva. Lo que sí está claro, los que sí fueron los amigos de ella, eso sí, y su ex marido. Oye, por cierto, admitida a trámite la demanda contra Miguel Bosé. A ver, esto también va a dar mucho que hablar y sí, porque y ahora le reclama, aparte de lo de los niños y de todo, también reclama que él estuvo como trabajando para la empresa, Miguel Bosé empresa, entre comillas, pero desde que tenía 20 años, una cosa así. O sea que también hay Miguel Bosé empresa, porque mira, hay Miguel por un lado, ya, pero hay Miguel por un lado, Bosé por el otro y claro, Miguel Bosé por otro. Aparte del problema de los niños y aparte del problema de parejas intentar y tal, pues que ya. También él laboralmente bandido, estuvo trabajando para él. Como su canción, pero esto va a acabar muy mal, porque él tiene una relación muy buena con su madre y su madre ya tiene una posición muy clara, se lo ha explicado y por lo visto evidentemente no conocemos los personajes personalmente, pero sabemos que hay algunos que no son muy amados por la prensa del corazón, como él y su versión femenina es Malú.
están como son los odiados por la prensa de corazón. Bueno, es que además, mira, salían unas perlitas también esta semana de una entrevista que le hicieron, no sé si en México, bueno, no sé, no creo que, en, no sé, en algún país le hicieron, hace 2 años, y decía que él, claro, en el que decía que tenía 4 hijos, porque ahora ya tiene solo 2, tenía 4 hijos, y él era padre y madre al mismo tiempo, él era todo para los hijos, y a él le habían dado el premio en el colegio al mejor padre, ¿sabéis el premio que tanto presumió de eso? El premio al mejor padre, porque estaba en todo. Yo cuando fue la separación y eso, y la división de los hijos, siempre pensaba en el otro, que es el que reclama, que quiere seguir viéndolos, y a él esos otros 2 le dan igual también, o sea, a Miguel Bosé, o sea, esos niños con los que lleva conviviendo desde que eran bebés, no los quiere, no les coge el cariño. Nada, ninguno, nada, porque si no, pues, si no establecerías un régimen de visitas y decir, pues me quedo yo con estos 4 y tú te los llevas, pues 4 de vacaciones, cógete una temporada. Niños y lárgate de aquí. Es que es así. Claro. Los que llevan tus apellidos y tus genes es así. Es que es así, es que es totalmente así. De hecho, Rapel tiene más cariño a sus abrigos que es como que es ¿cómo es eso, Ángelo? Es que los abrigos de Rapel. Los abrigos de Rapel que ya no están en el látigo porque por fin los vendió. A ver dónde los guarda ahora, dice, porque me enteré. Yo creo que harán un musical con todo lo que hay dentro. ¿Cuántos abrigos tenía? Ay, no sé. Mira, abrigos no sé, pero quiso llevar la... ¿Cómo se llama? La que ganó el premio Pares. Lucía Echeverría, pero no podía ni tocarlo, vamos. Pesaba 200 kilos el abrigo. Esa mudanza debe de ser, bueno. Esa mudanza entre las chilindraditas. Con toda esa figurita que hay allí, que vamos. Oye, por cierto, hablando de más temas de demandas, que por fin le ha llegado la demanda de Isabel Pantoja a Dulce. Le pide 150.000 euros, algo así. Me parecen pocos. Porque vamos, habrá ganado más Dulce con todo lo que Dulce, pero si Dulce no tiene unos 400 euros para pagar el alquiler, si es que no tiene ni para comer, que tiene que comer en las brasas aquella, menudo del día. Nosotros aquí hablando de todo, de la pobre Dulce, está en un polígono de Toledo, ahí perdida, le están dando le están ofreciendo un menú de 10 euros que no puede pagar. La otra estaba ahí en Sevilla. Pero ella se gastó todo lo de la tele. Él de Sevilla papando todo, ¿qué? Las latas de conserva y el chope del supermercado. ¿Pero qué es lo que comía en Sevilla? Pues las latas de conserva que valen más que un menú de 10 euros, créeme. No, de callos eran, ¿no? Es decir, al final ella salió y me dijo, mira, ¿por qué me está buscando María Patiño, que no es nada? No, ni mi madre. Pero, ¿qué quiere esta señora de mí? Pero ella sigue cuidando al niño. Ella es socialité, casa mariposa. Ella sigue cuidando al niño. Sí, sí. Lo que pasa es que ese dinero, en caso de que lo haya, pero no vamos a meternos un lío. En caso de que lo hubiese, no está justificado. Ay, Laura, no metas a nadie. Ya no me quieren en Italia. No metas a nadie en un lío. No metas a Omar tampoco. Creo que le robaron. Ella dice que no le pagan por cuidar a ese niño, que lo hace por cariño de su... Bueno, padre. Yo aquí un inciso. Chabelita tiene... Este era el punto. A ver. ¿Cómo estamos? Chabelita es la primera que tiene que llamar a mamá Isabel y decirle, vamos a ver. No, mira, hija, cualquiera le dice nada a mamá Isabel. Bueno, pero Chabelita, no, exactamente, eso es lo que tenía que decirle. Y otra, no aprovecharte de la pobre Dulce, o sea que no hablo contigo, pero hoy no tengo que dejar al niño. Dulce, ven un momento, que mañana volvemos a no hablarnos, pero hoy llévate al niño. ¿Qué relación hay entre Chabelita y Dulce? Muy mala, dice Chabelita, pero como necesita que alguien le cuide el niño. Muy mala es lo que le dice a su madre, yo creo. Si tienes una relación muy mala, no dejas al niño. ¿Qué va, hombre, qué va? Muy mala es lo que dice para que su madre no le proteste. Claro. También es verdad, yo creo que también el niño está muy, muy bien tratado, muy bien, y además supongo que está muy bien tratado, ¿sabe? El niño, ¿tú crees? Claro, con Dulce. Hombre, sabe que está mucho mejor con Dulce que con ella y con Omar, que reconoce ya de la familia. Es decir, si alguien no viene aquí, es extranjero, y ve, enciende la tele de repente, y ve lo que hay en la tele, dice, ah, mira, esta la chica es famosa, y la madre, que se llama Dulce, porque no se entera que la señora es cuida. No, es en plan, es que ahí hay un lío entre madre, hija y cuidadora, ¿quién es quién? ¿Quién es la abuela? Sí, porque ella está haciendo el tiempo, mi niño. Es que es la verdad, mi niño, mi niña, ella es mi niña. Es mi niño, es en plan, alguien que está aprendiendo... El niño dirá, va a ser más difícil esta, mira, será su la infancia madre. En el colegio que la de Tamara Preisler, cuando decía que no sabía muy bien cuál era el padre cuando tenían que hacer los regalos. Los tíos todos. Mira, y antes de acabar, que este tema lo dejo ya aquí para la próxima semana, porque yo creo que nos va a dar también muchos titulares. Ivonne Reyes, mujer,
¿Por qué llevas al juzgado a la hija de Pepe Navarro? ¿Será? ¿Por qué le cogió una servilleta? No, a la hija, la madre, o sea, a la madre de la niña y al detective privado también. Pues que lleve, que debe tener la conciencia bien tranquila. Yo desde luego que no sé por qué realmente, bueno, no sé. Mira, a mí Hijo Reyes me recuerda a la canción de Mecano que se llama Ay, qué pesado. Qué pesado. Ay, qué pesado, de verdad. De verdad, qué pesado. Para allá. Si fuiste tú la primera y dale que dale. Sí. Y ahora, sí. Ejemplar, ya está, el niño ya tiene 18 años. No, ahora está que claro, que debe estar a dos velas también, claro, esta. Entonces ahora necesita... Necesita también publicitarse un poco, digo yo, y salir al... Bueno, pues veremos qué edades y este temita de Ivonne Reyes, que yo estoy con Ángelo, es muy pesado. Y veremos también, que la próxima semana, es que ahora nos está echando Iria, como si fuera el otro día Sara Barneda echando a Hugo Castellón. Castejón. Que lo echó, no sé por qué. Iria nos echó por tiempo, quede claro. Y un beso a Iria. Que nos portamos muy bien, Iria, ¿no? Así que veremos la próxima semana cómo evolucionan todos estos temas.